Debo desactivar el. Hola, hola.
Vamos a pasar a leer la asistencia por secretaría para corroborar el quórum y así poder iniciar la sesión. Arcando. Presente. Argañarás. Presente. Armas Belavi. Balagué. Basile. Bastía. Presente. Velati. Presente. Bermúdez. Presente. Blanco. Presente. Oscarol. Bravo. Bruera. Presente. Busato. Presente. Cándido. Presente. Catalini, ausente con aviso. Ciancio. Presente. Corneali, ausente con aviso. De Ponti. Del Frade, Di Stefano, Donet, Espíndola, Farías, presente. Florito, Galdeano, presente. García, Garibay, Tione, Justiniani, presente. González, Granata, ausente con aviso. Inés. Juleriak. Lenzi. Matmut. Martínez. Mayoraz, ausente con aviso. Olivera. Orsiani. Presente. Paciotti. Palo Oliver. Peralta, Pinotti, Ullaro, Real, Rubeo, Zen, Sola, Ulieldin. Hola. Sí, con quórum legal, damos por iniciada la sesión. Voy a invitar a la diputada Natalia Armas Belavi y al diputado Basile que se acerquen al mástil para poder izar la bandera. Les voy a pedir a las diputadas y a los diputados que permanezcamos de pie. Vamos a hacer un homenaje al doctor Mario Drizum, quien fuera ministro de Salud de esta provincia y diputado de esta Cámara. Y para ello les propongo, de acuerdo a lo que hablamos en la Comisión de Labor Parlamentaria, hacer un minuto de aplauso y luego le voy a pedir al diputado Lenzi que diga unas palabras en su nombre. Diputado Lenzi, tiene la palabra. Vamos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como usted decía, y agradecerles a cada diputado y diputada por los momentos de aplauso. Usted lo decía, hoy nos toca despedir a una de las personas que también ocupó un lugar en este recinto. Nos toca despedir y reivindicar a un amigo y a un dirigente fundamental de nuestro tiempo, Mario Drizum,
el chino, para quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo de cerca. Un referente de quien aprendimos mucho y que merece todo nuestro reconocimiento por todo lo que hizo en favor de las construcciones colectivas y del sistema de salud pública de la provincia de Santa Fe. Quienes lo conocimos y transitamos su vida política, fue un tipo que estaba en todos lados. Los podíamos encontrar una tarde en Reconquista y a la mañana siguiente en la ciudad de Venado Tuerto, por decir algunos lugares. Se movía incansablemente por toda la provincia y en todos lados dejó huellas y amigos. Fruto de ese andar incansable y militante, reconocemos en Mario sus aportes para el desarrollo del Partido Socialista, visitando las distintas localidades, fomentando militantes, transmitiendo valores y las ideas del socialismo. Un referente reconocido más allá de nuestro partido por su capacidad de diálogo, su empatía y su generosidad. Ocupó distintos cargos desde el comienzo de la democracia. Fue concejal e intendente de la ciudad de Casilda, fue subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, fue secretario de Gobierno y fue ministro de la provincia de Santa Fe. Su norte siempre fueron construcciones colectivas y de diálogo. Hay que charlar, hay que seguir charlando, nos decía, porque él entendía que en cada ser humano estaba la posibilidad de hacer de esta tierra un lugar mejor. Humilde, honesto, generoso, constructor de salud pública y de estados presentes y de política con mayúscula. Padre Varinia, Martín y Marito, a quienes le enviamos un fraternal abrazo. Amigo y compañero de referentes de muchas personas, tanto del Partido Socialista y en el ámbito de la salud pública, como también fuera de esos espacios, porque además era inquieto y curioso, a quien le gustaba conocer y aprender todos los días un poco más. Aprendimos de Mario no solamente de política, sino también de arte, de música y de viajes, otra de sus grandes pasiones. Los socialistas venimos en estos tiempos con muchas pérdidas. En poco tiempo nos tocó despedir a seres humanos muy valiosos para nosotros, para nuestro partido y claves para los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social. Hombres y mujeres que dejaron huellas importantes, imborrables en la vida institucional de la provincia. Y puedo asegurar, señor presidente, que entregaron todo lo que pudieron, incluso restando tiempo a la familia, a los amigos y a las actividades personales en favor de crear, impulsar y sostener políticas públicas para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas. Junto al recuerdo de Mario, hoy también reivindicamos las figuras de Mónica Di Farello y Elida Racino, dos mujeres brillantes que fueron claves en la implementación de políticas públicas innovadoras, de Hermes Wiener y de Miguel Lischi, dos grandes gobernadores referentes y hombres respetados por todo el arco político. Guillermo Esteves Boero, otro gran referente de nuestro partido, solía decir que un socialista no muere, se siembra. Y en este homenaje que hoy hacemos al chino, a Mario, también a Elida, a Mónica, a Hermes y Miguel, estamos convencidos que estamos cosechando y seguiremos recogiendo a lo largo de la historia porque ellos sembraron salud como política de Estado y derecho inquebrantable. Impulsaron las construcciones colectivas y diálogos productivos tan necesarios en estos tiempos. Creyeron y trabajaron por futuros mejores. Hicieron posible un Estado presente y que la lista puede seguir y seguirá, porque seguiremos el legado de un futuro mejor, con solidaridad, participación, transparencia
y un futuro más igualitario e inclusivo para cada habitante de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Vamos ahora. Paso a informarles que se encuentra a consideración de la Cámara las versiones taquigráficas correspondientes a las sesiones de fecha 28 y 20. Perdón. Se encuentra a consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión de la fecha de 10 de febrero del corriente año. Si los señores diputados, las señoras diputadas, tienen alguna observación que formular, por secretaría se tomará nota. Caso contrario, se dará por aprobado. Vamos ahora a dar cuenta de los asuntos entrados. Por secretaría se dará lectura a los mismos. Asuntos entrados número 4, periodo extraordinario número 139. Asuntos del 1 al 398. A su destino. Corresponde ahora que los señores diputados y las diputadas puedan solicitar el ingreso de proyectos, de aquellos proyectos que solo van a solicitar el ingreso y que no van a pedir tratamiento sobre tablas, porque los que ingresen y que luego se van a tratar sobre tablas serán leídos directamente por secretaría. Sí, diputada Bruera. Misión, no sé si es la oportunidad. Sí, diputada, cómo no. Bueno, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Seguimiento del caso Orellano, este joven que apareció muerto en el río hace 2 años, en el año 2020, bueno, se conformó una comisión por diputados y diputadas de distintos bloques. Y bueno, la intención de hoy es presentar a esta Cámara para que todos puedan disponer el informe de la labor realizado este año. Nosotros el primer año seguimos y acompañamos a las víctimas y estuvimos todo el año trabajando para que se elaborara una hipótesis de investigación, porque durante un año entero no hubo hipótesis de investigación. El informe de este año ya parte de una hipótesis de investigación porque hay imputaciones penales. En febrero del 2021 se hacen las imputaciones penales por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por falsedad ideológica y por homicidio con dolo eventual. Esto significa, no voy a aburrirlos con una cuestión técnica, pero es un homicidio que no es con dolo directo. Sería un límite muy fino entre el homicidio doloso y el homicidio culposo. Esa es la tesitura que estableció el fiscal y la querella de la familia. Por lo tanto, ese es el ámbito en que se ha trabajado todo el año. Nosotros hemos tenido reuniones durante todo el año con los familiares de las víctimas y el abogado de las víctimas, pero también hemos recibido y por propia solicitud a los familiares de los imputados, fundamentalmente a los familiares de 2 imputados y al abogado de los imputados. En el informe damos cuenta de todo esto, de todo el trabajo, además hemos tenido reuniones también con los fiscales de la causa. Le hemos requerido toda la documentación que es de acceso público y tenemos las actas de las audiencias y todo lo que se ha realizado que es de público conocimiento y no está reservado exclusivamente a las partes. En este momento, la comisión expresamos la siguiente preocupación. Durante el año no se ha desarrollado casi actividad investigativa, es muy poco lo que ha avanzado,
pero la preocupación que en febrero, cuando se hace, del 2021, cuando se hacen las imputaciones, se dispone la prisión preventiva de varios imputados. Nos preocupa que hace un año que hay personas imputadas en prisión preventiva y aún no se ha llamado a juicio y no ha habido casi avances en la investigación. Nosotros, obviamente, que apoyamos la investigación, pero una investigación seria y que no genere más víctimas. Puede ser que en un obviamente que la querella requiere la prisión preventiva y es posible que en un primer momento haya sido imprescindible para resguardar la prueba y demás, pero nos parece excesivo el plazo de prisión preventiva sin avance, sobre todo. Nos parece que no está justificado ese aspecto, por lo tanto, esto lo hacemos saber, lo hemos hecho saber a los fiscales en su momento, que nos parecía demasiado tiempo sin que se formulara una acusación y un llamado a juicio para definir la situación, porque la prisión preventiva es una situación indefinida, pero que mantiene privada de libertad a varias personas. En este sentido, hemos hecho saber la preocupación que hoy ponemos en conocimiento de la Cámara, tanto a la fiscal regional de Rosario como al fiscal de la causa y al propio fiscal general de la provincia. Esto es lo que tomamos como conclusión de este segundo informe y a su vez nos planteamos como tarea para seguir adelante, seguir impulsando que se profundice la investigación, que se lleve a juicio el caso y para eso tenemos previsto entrevistas con los jueces que van a llevar la causa adelante. Nada más, está a disposición de todos los diputados y diputadas y cualquier explicación o informe, ampliación de informe que requieran, estamos a disposición. Gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada tienen proyectos para ingresar? Que no vayan a ser tratados sobre tablas. Diputado Martínez. Sí, señor presidente. Bueno, es para ingresar un proyecto que establece o restablece en la provincia la cláusula gatillo. La verdad que estamos muy entusiasmados en función de declaraciones del gobernador que ha manifestado que existe la decisión política de que los salarios no pierdan ante la inflación y sabiendo justamente que, bueno, que el salario ha sido una de las víctimas del proceso de ajuste llevado adelante por el gobierno nacional de Mauricio Macri, que también el justicialismo no ha podido lograr la recuperación de ese salario y es un tema pendiente, la verdad que reivindicamos esta política pública que fue, bueno, producto de un acuerdo sindical con el gobierno provincial anterior y nos parece muy importante que se restablezca en función de estas declaraciones. Por eso vamos a darle ingreso a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, vamos a pasar ahora a dar ingreso a los proyectos para ser tratados luego sobre tablas que serán leídos por secretaría para proceder a su tratamiento. Ah, perdón, sí, diputado Valencia. Tengo un proyecto para presentar. Sí, cómo no. Según lo acordado en parlamentaria, bueno, queremos permitir la posibilidad a convocar a la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, a la Ministra Bonet. Entendemos que hay distintos temas, tanto en la Comisión de Ambiente como también cada proyecto presentado por cada diputada o diputado. Entre ellos, y esto es particularmente mi autoría, ¿cuál es la posición del gobierno de la provincia de Santa Fe frente a la pérdida del Estado parlamentario nuevamente? Diputado, perdón. Ese proyecto está acordado para tratar sobre tablas. Ah, lo vamos a ingresar ahora, lo voy a poner a consideración y cuando esté en tratamiento usted va a poder hacer la fundamentación del mismo si está de acuerdo. No. Gracias, diputado.
Proyecto 42.244, Poder Ejecutivo, por el cual se declara de interés social la regularización dominial de los inmuebles asentados en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, mensaje 4929. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley leído por secretarías. A votación, resulta aprobado. Se encuentra en consideración el proyecto mencionado, sobre el cual pueden hacer consideraciones las diputadas y los diputados presentes en esta sesión. Caso contrario, voy a proceder a poner a votación el proyecto de ley. Sí, diputada Pacciotti. Hola, hola. Ahí está. Sí, diputada, ahí se escucha bien. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo pasado la desesperación de que no estaba agendado el sobre tablas y que vuelve a tener sentido la sesión para todas las familias y los habitantes de los barrios populares en nuestra provincia. Bueno, en primer lugar, queremos celebrar que desde esta Cámara de Diputados y de Diputadas estemos dando esta sanción, esta media sanción a este proyecto del Ejecutivo. Y me voy a permitir hacer algunas reflexiones al respecto, porque tiene que ver también de dónde venimos y para qué estamos acá, pero también por qué celebramos esta sanción en esta Cámara. En primer lugar, creemos importantísimo que haya un reconocimiento del Estado provincial a esta problemática histórica. Así que por eso celebramos este trabajo que nos dimos de acompañar tanto este proyecto durante todas las comisiones, más allá de que haya sido una iniciativa del Poder Ejecutivo. En marzo del año pasado, el Poder Ejecutivo toma la determinación de enviar este proyecto. Y nosotros anteriormente, en octubre del año 2020, ya habíamos presentado, a partir de este lugar institucional que tenemos, un proyecto de coordinación ejecutora de RENAVAP, que bueno, también gracias a la insistencia, la buena voluntad de los trabajadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de su presidente, logramos tomarlo como antecedente para este proyecto del Ejecutivo. Ese proyecto en particular, si bien no lo pudimos trabajar porque no fue habilitado por extraordinarias, sí vamos a hacer ciertas presentaciones desglosadas porque nos parece que suma muchísimo para lo que viene, para la implementación de este primer paso que estamos dando, que tiene que ver con la adhesión a esta ley nacional. Me voy a permitir hacer una historización precisa, concreta, no tan larga, señor presidente, pero para nosotros es una alegría enorme poder estar sumando esta adhesión. En el 2016, todos los movimientos sociales, las organizaciones sociales de la República Argentina, conquistamos algo tan básico y tan elemental que tiene que ver con que por lo menos empecemos en todo nuestro territorio a reconocer quiénes habitan esos barrios populares. Fue una conquista de las organizaciones, de los movimientos sociales, de toda la República Argentina que se lleve adelante ese relevamiento en cada barrio popular. Logramos no solo impulsarlo, sino también llevarlo adelante. Así que, finalmente, en mayo del año 2017, se sanciona este decreto nacional con el Registro Nacional de Barrios Populares para la Integración Sociourbana. Posteriormente, en el año 2018, logramos, obviamente, declarar de interés por el Congreso de la Nación, que nos lleva a esta Ley Nacional de Integración Sociourbana que conocemos habitualmente como la Ley RENAVAP. Voy a traer algunos datos que
suman a la importancia y el análisis que tiene que ver con esta ley. En Argentina existen, a partir de ese relevamiento, los datos. Hay 4.416 barrios populares en todo el territorio. Estamos hablando de 930.000 familias, más de 4 millones de personas, que en estimación para el 2021 estaríamos rondando los 5 millones de personas. 5 millones de personas sin acceso a los servicios básicos. El 94% sin agua. El 99% sin cloaca. Más del 70% sin conexión formal a la energía eléctrica. En Rosario, puntualmente, y es uno de los desafíos que tenemos, existen 112 barrios populares. Y de los 341 barrios que existen en la provincia, en muchísimas otras ciudades. Pero, ¿cuáles fueron esas luchas y esas conquistas, esos logros alcanzados a partir de esta ley? Primero, el nombre. Esos distintos nombres que se utilizaron hasta ese momento como villas de emergencia, villas y demás. Bueno, ahora podemos llamarlos con orgullo porque esa también fue una conquista. Son nuestros barrios populares. Otro gran logro, empezar a existir en los mapas. Antes solamente eran manchas desperdigadas en cada una de las localidades. Incluso desde las administraciones municipales se establecían con conteos y porcentajes con respecto a los avances, por ejemplo, en cloacas, pero al determinar ese porcentaje se dejaban afuera a los habitantes de todos, a los y las habitantes de los barrios populares. Para el Estado, en realidad, hasta ese momento no existían formalmente. La posibilidad de tener un domicilio, señor presidente, que cuando vos tengas que llevar un currículum para pedir un laburo, tengas la posibilidad de poner dónde es tu domicilio, tu casa. También se establecieron determinadas pautas para establecer qué se consideraba barrio popular. Pero como herramientas jurídicas revolucionarias, se establecieron dos cuestiones. Por un lado, la prohibición de desalojos, importantísimo, porque ¿cuánto tiempo lo vivimos? Se intentaron desalojos ilegales. En las periferias de nuestras ciudades avanzaban los desalojos de la especulación inmobiliaria que querían quedarse con esas tierras, porque ahora sí era negocio, porque los ricos querían ir a vivir y armar sus barrios privados ahí. Allí también en la historia, en Rosario, siendo un movimiento popular, logramos la sanción de una ordenanza del ya basta. En Rosario prohibimos los barrios privados. Con la organización y con la lucha de la gente, de los habitantes principalmente de Nuevo Alberdi, esas vecinas y vecinos que se sumaron a esta disputa por la tierra y que siempre fueron los más y las más perjudicadas. La segunda victoria como herramienta jurídica importantísima es el certificado de vivienda. El certificado de vivienda es ese papel que las familias no tenían a la hora de que venían esos operadores a querer quedarse con sus tierras, esas que habitaron durante más de 30 años. Así que a partir de ahora y con orgullo, las compañeras en el barrio salen a defender las tierras con el certificado de vivienda en la mano, porque esta ley nacional permitió que tengan ese papel para poder enfrentar, para lograr esa lucha digna en cada uno de esos territorios. Y como les decía al comienzo, fundamentalmente
Esa ley fue un hecho histórico y esta adhesión también lo es, porque significó que el Estado Nacional reconozca que tenemos un problema estructural y que obviamente debemos resolver. Ahora, para lo que viene, ¿cuáles son esos huecos que tiene el Estado para hacer realidad esta ley? ¿Cómo logramos que efectivamente se implemente? ¿Cómo hacemos que estas cuestiones jurídicas sean operativas a la hora de pensar la pospandemia, lo que viene? Para nosotros es imprescindible que se haga una actualización permanente y de hecho eso ya lo estamos llevando adelante como una lucha trascendental a nivel nacional de la cantidad de barrios populares, porque obviamente ha crecido desde ese primer relevamiento y somos los movimientos populares o los movimientos sociales quienes tenemos esa responsabilidad. Pero también, como les hablaba del desglose de este proyecto que en su momento presentamos, vamos a hablar de ciertas o ciertos proyectos concretos. Por un lado, ¿qué sucede en la provincia de Santa Fe a la hora de tener que llevar adelante un proceso judicial, por ejemplo? Cuando tenemos que pensar las obras específicas para llevar adelante en cada una de las ciudades, de estas localidades. Esta ley de RENAVAP no se tiene en cuenta o se deja de lado. Por eso es necesario, vamos a presentar un proyecto de ley, así como logramos que las cuestiones ambientales, la tan ansiada ley Micaela, tenga sanción también en esta provincia. Vamos a impulsar la capacitación de todos los funcionarios públicos que intervienen en todo el proceso de integración sociourbana. Desde los jueces hasta el último empleado que pone o que termina de poner un caño en una obra. Es necesario que esta ley llegue a conocimiento del Poder Judicial. También esa es una cuestión central que tenemos para lo que viene. Los poderosos, señor presidente, y el derecho de propiedad anclado siempre en el mismo andamiaje jurídico que no nos deja siquiera pensar en que tomen al certificado de vivienda como una opción a la hora de defender a los más desventajados, bueno, también ahí tenemos que estar. También es necesaria la puesta en valor del certificado de vivienda. Tenemos que hacer campañas, tenemos que difundir esta herramienta jurídica revolucionaria. La tenemos desde allá, desde ese decreto, desde esa ley. Es necesario que en la provincia avancemos también en esto. Otro interrogante que le traigo, señor presidente, ¿cómo puede ser que una organización social, política, como Ciudad Futura, haya presentado más proyectos de ejecución de obras tempranas que los mismos estados municipales o el estado provincial o los estados provinciales? Siendo una organización social y política, presentamos más proyectos en el marco de la Secretaría de Integración Sociourbana, porque los recursos están. Tenemos este fideicomiso para la integración sociourbana. Tenemos los recursos y además, no menor, tenemos una compañera de un barrio popular que vivió, que sintió y que llevó adelante toda su vida ahí, a cargo de la Secretaría de Integración Sociourbana. ¿Qué más necesitamos para avanzar en estos proyectos a nivel provincial? Solo para terminar, señor presidente, quiero traer a dos compañeras. Quiero traer a Aye, que a los 9 años recibió a mis compañeros de Giros, les abrió las puertas junto a su mamá en Nuevo Alberdi, y que en la presentación última que hicimos del plan de la urbanización más grande de la República Argentina, en esas últimas 500 hectáreas en disputa que estaban en la ciudad de Rosario, ella contó
En ese momento, cuando estábamos desarrollando el plan de urbanización y bueno, luego de haber firmado el convenio y luego también de haber sancionado la ordenanza en la ciudad de Rosario, donde reorganizaba y el Estado volvía a tomar un papel central a la hora de definir qué se hacía en ese territorio, Allé dijo: me puse a pensar en mi infancia, cuando yo iba caminando en el medio de un callejón a buscar el agua, mientras al lado me estaban construyendo un barrio privado, y yo decía, ¿por qué yo no puedo tener ese mismo derecho que tienen los que están ahí adentro? ¿Por qué yo no puedo soñar en grande? ¿Por qué no podemos soñar en grande? Yo quiero que mi hijo disfrute tan solo de tener una plaza en el barrio. La urbanización no solo es obras, no solo es obras públicas. Es la posibilidad de tener una farmacia, por ejemplo, de tener un mercado, de tener un espacio en libertad para que las infancias se desarrollen y no se tengan que ir a otro barrio, porque no se quieren ir a otro barrio. Habitaron toda la vida ese lugar. Y el año pasado, después de la firma de estos convenios que les comentaba con la Secretaría de Integración Sociourbana y ya poniendo como hito central la sanción de la ordenanza en la ciudad de Rosario, allí mi compañera Karen Tepp, que es la presidenta del bloque de Ciudad Futura en Rosario, que es la presidenta de la Comisión de Gobierno en la ciudad de Rosario, pero fundamentalmente es una militante histórica de Giros y constructora de Ciudad Futura, con una enorme alegría en esa madrugada cuando se sanciona esa ordenanza, Karen reflexionaba acerca de la política, y también quiero traerla. Los conflictos de intereses siempre van a existir. El tema es para qué utilizamos la política. Para resolverlos, para superarlos, para que esta vez ganen los más desventajados. Varios orgullos me conectan con ese momento. Pero el orgullo de plantear una política transformadora, el orgullo de plantear decisiones políticas consensuadas, trabajadas con todos los niveles del Estado, con las organizaciones y con todos los vecinos y vecinas de Nuevo Alberdi. Y el orgullo también, compañeros y compañeras de esta Cámara de Diputados, de haber llevado adelante siempre, pero siempre, en estos más de 10 años de lucha, respuestas políticas no violentas. Por eso el objetivo tiene que ser del Estado, y para lo que viene, que brindemos soluciones pacíficas a favor de las mayorías. Karen cerraba con una frase que yo voy a tomar, que dice y que sostenemos día a día: para todos, todo, para nosotros, nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, presidente. Solamente sumar algunas consideraciones a lo que decía Damaris, que comparto plenamente y me siento muy identificada con sus palabras, porque creo que ambas compartimos el hecho de formar parte de organizaciones sociales que estuvieron en la génesis de esta política y que hoy también son parte de ejecutar estos procesos de urbanización que podemos ver en Nuevo Alberdi, en el Cañaveral, en Rosario, en Playa Norte, en Los Hornos, aquí en Santa Fe y en algunos otros barrios de la provincia, que esperamos que pronto y a partir también de la sanción de este mensaje sean muchos más. Bueno, Damaris creo que ha dado un montón de información que
creo que no es necesario reiterar. Sí me parece importante remarcar que la política de urbanización, de regularización dominial y urbanización de barrios populares que estamos hoy adhiriendo desde la provincia y que se ha consolidado en Argentina ya como una política de Estado, porque recién incluso hablábamos con Ximena y rememorábamos un poco la etapa que tiene que ver con la sanción de la Ley Nacional de Barrios Populares que se dio durante el periodo de gobierno de Juntos por el Cambio, el periodo del gobierno anterior, que incluso fue una ley que, si bien esta política nace de una iniciativa y una propuesta de muchas organizaciones sociales en Argentina que ponen sobre la mesa un déficit histórico que tiene que ver con la posibilidad de acceder a un hábitat digno y a una vivienda digna, que afectan a entre un 10 y un 15% de la población argentina y que evidentemente necesitamos como Estado empezar a resolver, y fueron las organizaciones quienes llevaron una propuesta inicial de poder registrar, de dar existencia, de crear datos, de crear cartografía, como decía Damaris también, y dar visibilidad a todas estas familias que habitan en los barrios populares de nuestra Argentina. Esto luego se convirtió en ley por un trabajo transversal políticamente entre distintos sectores que incorporó incluso, debo decirlo, a sectores políticos con los cuales en lo particular me considero en las antípodas en muchas cuestiones, pero creo que la responsabilidad de tener que asumir la construcción de una política de Estado que dé respuesta a esta problemática que hace a la pobreza estructural de la Argentina tiene que prevalecer por sobre las diferencias políticas y algunas discusiones que creo que tienen que ser menores. Y en ese momento, esa ley, que incluso llevaba la firma en su autoría de diputados y diputadas como Elisa Carrió o Nicolás Mazón, todos los presidentes de los bloques que en ese momento integraban el interbloque Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, fue una ley que fue aprobada por unanimidad por todos los sectores de la política y que empezó a convertirse a partir del RENAVAP, del registro, luego de la ley, de la creación del fideicomiso y luego en el gobierno de Alberto Fernández, de la creación de un área específica de la Secretaría de Integración Sociourbana para ejecutar estos proyectos, comenzó realmente a consolidarse como una política de Estado y que hoy la provincia de Santa Fe adhiere formalmente para poder empezar a darle consistencia a la ejecución de estas acciones de gobierno que tienen que ver con poder también inscribir las acciones de los distintos niveles del Estado, de lo municipal, lo provincial y lo nacional en un mismo plano, en un mismo sistema de políticas públicas que tiene que ver con la solución del déficit habitacional argentino. Y creo que eso tiene que ser algo a destacar porque constantemente nos preguntamos ¿para qué sirve o qué funcionalidad tiene nuestra práctica política si no podemos dar respuesta, no podemos resolver algunas de las cuestiones que más deterioran y degradan la calidad de vida de los argentinos? Y ni hablar que este es el caso de los más de 4 millones de argentinos y argentinas que viven, como decía Damaris, sin la posibilidad de acceder no solo a la seguridad jurídica de una vivienda, sino también al conjunto de servicios básicos que hacen a una calidad de vida mínimamente digna. Y creo que esta política es un ejemplo porque fue una política creada participativamente, porque es una política ejecutada participativamente. El Registro Nacional de Barrios Populares lo realizaron militantes de todas las organizaciones sociales de la Argentina que participaron, militantes junto al Estado argentino, que reitero, en ese momento era el gobierno de Juntos por el Cambio, y hoy en los procesos de urbanización que se vienen desarrollando en nuestra provincia, y que también otro aspecto a destacar de este mensaje que estamos votando es que incorpora en uno de sus artículos la posibilidad de que los procesos de urbanización sean ejecutados por cooperativas de trabajo o distintos grupos asociativos de la economía popular. Eso realmente es una iniciativa que creo que hay que reconocérsela a la ministra Silvina Frana y al trabajo que desde la Secretaría y la Subsecretaría de Hábitat se viene desarrollando en el Ministerio, y los proyectos que están siendo ejecutados hoy por hoy son ejecutados por cooperativas de trabajo que forman parte de las organizaciones de la economía popular y que están
que están conformadas por vecinos y vecinas de los propios barrios que están siendo urbanizados. Y me parece que todo eso tiene que ser ponderado y tiene que ser un ejemplo para poder avanzar en el desarrollo de otras políticas tan necesarias como esta. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Alejandro Boscarol. Gracias, señor presidente. Sumarme a las palabras de las compañeras y el reconocimiento a esta política pública que se conforma, que tiene una historia y que atraviesa todos los sectores políticos y sociales. Tiene una historia en la política de urbanización y cómo ha sido tratado nuestra ciudad en el proceso de urbanización, pero también tenía, como recordaba la compañera, en la lucha de muchas familias y organizaciones sociales que pujaban por darle un lugar en la ciudad a muchas familias que no tenían forma de acceder al suelo. Creo que esto que se define como las políticas de acceso al suelo, tan, tan importante que sabemos que tanto de un arco ideológico, o sea, que en realidad abarca todo el arco ideológico, ¿no? Desde los que defienden el derecho a la propiedad hasta que los que defienden el derecho a la ciudad, uno podría decir, se unifican incluso en la literatura. Esto está muy, creo, muy consolidado, y en el caso de esta ley lo que hace de alguna forma es coronar, en algunos casos también compartiendo con la diputada de Aponti, que esto es un jalón más en lo que necesitamos avanzar en algo que sabemos que uno conoce la ciudad y sabemos que la propiedad de la tierra, en muchos casos en la misma propiedad del Estado, y muchas veces no termina de resolverlo. Y estos procesos que se han dado en las ciudades, que ha sido muy diverso. Acá recordemos que los procesos de ubicación en las periferias de nuestra ciudad arranca ya en la década del 30, fundamentalmente, con la crisis del 30, pero tiene que ver con los fenómenos migratorios, básicamente. Eran las personas del campo que iban a la ciudad a buscar trabajo, que eran las posibilidades de empleo, y se instalan en las afueras de la ciudad. Bueno, pero luego sabemos que los procesos de especulación inmobiliaria fuerte, que fueron empujando a muchos sectores hacia los márgenes de la ciudad, de la instalación, el crecimiento de las mismas familias que uno, los que han estudiado las villas, los que han estudiado estos asentamientos informales, sabemos que las composiciones son muy diversas. Y los que hemos pasado por las áreas sociales sabemos también que hay un trabajo de mucha historia en esto. Yo reivindico mucho la gestión del Frente Progresista en su momento, fue haber formado parte de esas políticas, porque se tomó como política pública, tanto del área de hábitat, en ese momento era secretario de Desarrollo Social en la ciudad de Santa Fe, donde hicimos un relevamiento y formó parte de una ordenanza de esta ciudad, que ya en la ciudad de Rosario también existía, y un trabajo previo realizado por el gobierno socialista en esa ciudad. Pero acá también se dio ese estatus jurídico de reconocimiento, donde sabemos que la ciudad formal tiene su proceso de juridicidad que tiene que ver con la historia y cómo se conformó la ciudad formal. Y entonces todos los trámites de reconocimiento de muchos lugares de asentamiento se daban por, de alguna forma se hacían por excepción. Bueno, en el caso de esta ciudad, y luego se adoptó también a nivel provincial, la necesidad de darle estatus jurídico. Yo digo, en este proceso la ley viene a completar mucha experiencia de hoy, estas las que conozco. Sé que hay muchísimas ciudades de nuestro país y de Latinoamérica, porque esto no es un fenómeno particular de Argentina, sino también de Latinoamérica. Si uno recorre, sabe que han adoptado distintos nombres de acuerdo a los países, pero que el fenómeno era muy similar. Estamos muy lejos ya de la idea de las políticas de erradicación, con las que todos hemos batallado mucho tiempo, y creo que la política de integración fue la que viene consolidándose de hace muchos años. Bueno, el PROMEVA fue uno de los ejemplos en la década del 90, 90 y pico, pero que después se consolida gobierno a gobierno con programas que fueron mejorando, se fueron adaptando y se fueron cruzando, donde muchos recursos se alinearon, recursos que se gestionaron a nivel internacional con recursos nacionales y recursos provinciales y locales, hicieron que muchas medidas prosperaran. Así que yo me sumo a lo dicho. Para mí esto es un proceso, como se dice también en el RENAVAP, barrios en proceso de integración. Creo que es realmente así. Uno puede trabajar en la integración física de los barrios, llegando con redes, llegando con cloacas, llegando con agua, pero sabemos que la integración social es un camino muy largo, porque sabemos que muchas veces está atada a los vaivenes económicos, a la posibilidad de conseguir empleo. Sabemos que la informalidad, como se le conoce, hasta por digamos, por ser
como contrapuesto a la formalidad. Ni nombre incluso se le reconoce en la ciudad. Bueno, acá se dice barrios populares, nombres que también habría que discutirlo en la sociología, porque díganme en todo caso cuáles son los impopulares. Pero está bien, reconozco que hay un proceso, hay una identificación con la idea de lo popular, pero entiendo yo que esto, finalmente, en nuestro ideal, la ciudad es una sola, tenemos que avanzar hacia eso, y este proceso que decimos de integración tiene que ver, mucho que ver con la economía, pero también tiene que ver con las políticas sociales y la política de integración, que en este caso y en la provincia de Santa Fe, yo saludo porque es un paso más en esta dirección. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Ximena Sola. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle a la diputada de Ponti sus palabras con respecto al reconocimiento de cómo surgió esta ley. Todo lo que tiene que ver con el RENAVAP en realidad surge de una iniciativa del Poder Ejecutivo en el año 2017 del presidente Mauricio Macri, en donde en conjunto con organizaciones sociales de nuestro país trabajaron en el terreno para realmente saber la cantidad de barrios populares, de barrios vulnerables que teníamos. No se puede hacer un proyecto de país, sobre todo para mejorar la calidad de vida a la gente en temas de servicios públicos, si no se tiene certeza de la cantidad de barrios y de personas que realmente viven en estos barrios vulnerables. Así que creo que habla bien del gobierno de Cambiemos, de transformar la inclusión social en una política de Estado y reconociendo el trabajo de las organizaciones sociales en el terreno para llegar a un informe certero para poder trabajar en ese sentido. Y sobre todo me parece lo más importante destacar es que cuando realmente se trabaja y se piensa en mejorarle la calidad de vida a la gente, no tiene nada, no importa el color político al cual uno pertenezca, sino que lo importante es ver qué es lo que la gente necesita. Y por eso una ley en un año como el 2017, en un gobierno que no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, creo que cuando se trabaja por y para la gente nos podemos poner de acuerdo y es una ley que salió por unanimidad y luego fue una ley promulgada por el presidente Macri. Así que nada más que reconocer el trabajo que hicieron en ese momento en la Cámara de Diputados y por supuesto a la iniciativa del presidente Mauricio Macri para poder hacer el RENAVAP. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, voy a poner a consideración el tratamiento en general del proyecto, para lo cual les pido que expresen su voto en forma electrónica. A consideración el tratamiento en general. Diputado Real, expresó su voto. Diputada Peralta. Bien. Diputada García. Sí. Pareciera como que... Ahí está, diputado Real. Bien. Les voy a pedir ahora a quienes están conectados en forma virtual que me manifiesten su voto. Diputado Argañarás. Aprobado. Diputado Galdeano. Afirmativo. Diputada Arcando. Afirmativo. Diputado Orsiani. Afirmativo. Bien. 43 más 4. Bien. De acuerdo a lo que me indica el panel electrónico más la expresión de los votos virtuales, tendríamos 47 votos positivos. No ha sido solicitada ninguna autorización de abstención y no hay ningún voto negativo. Por lo tanto, queda aprobada por unanimidad en general la ley. Vamos a proceder ahora a
a la votación en particular por signos, obviamente. A consideración, artículo primero, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Este es un ingreso y pedido de tratamiento sobre tabla, donde la Cámara de Diputados de la provincia declara. Este es un proyecto que tuvo acuerdo de labor parlamentaria de todos los bloques políticos, donde la Cámara de Diputados declara su rechazo al uso de la Fuerza Armada por parte de la Federación Rusa en Ucrania. Solo el diálogo y los compromisos mutuos a través de las negociaciones diplomáticas son el camino para arribar a soluciones justas y duraderas que asegurarán la convivencia pacífica. El cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas significa el respeto al derecho internacional, a la plena soberanía de los Estados y su integridad territorial, a la solución pacífica de las controversias y al respeto de los derechos humanos. La intensificación por estas horas de los tambores de la guerra, que ya significan numerosas víctimas, es contraria a la preservación de la vida. Es fundamental la puesta en marcha inmediata de los mecanismos de Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad de millones de seres humanos. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración a votación, aprobado. A consideración el proyecto de declaración a votación, resulta aprobado. Ingreso y pedido de tratamiento sobre tabla, un proyecto de comunicación del diputado Real, donde la Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, arbitre los medios pertinentes y solicite información a la Cancillería Argentina si entre los datos oficiales de 83 argentinos registrados permanente en Ucrania y unos 20 en tránsito, existen ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Asimismo, detalle en qué situación se encuentran y qué asistencia están recibiendo de parte de la Embajada Argentina en ese país. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, aprobado. A consideración el proyecto de comunicación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.315 del diputado Pinotti, conjuntamente con la firma diputada García, Mahmoud, Pelati, Blanco, Ulieldin, Balaguer, Corniali y Catarini, por el cual se solicita disponga informar sobre la normativa que sustentó la implementación del programa Verano Activo durante el mes de enero del 2020. Objetivos, actividades desarrolladas, espacios y sedes, así como los criterios de selección, recursos empleados y distribución, sistema de convocatoria a docentes y profesionales que llevan adelante el programa. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, aprobado. Sí, diputado Cándido tiene la palabra. Del proyecto me autorizan, yo tenía presentado un proyecto de similares características para que se adjunte. Bien, ¿tiene el número de proyecto? Lo busco. Y viste... Si lo tiene a mano, si no, luego lo podemos agregar por secretaría, diputado. Ponemos a votación el proyecto y luego, si el cuerpo no tiene inconveniente, agregamos el proyecto de 46.162. Bien. Vamos a poner a consideración el proyecto de comunicación leído por secretaría con el agregado mencionado por el diputado Cándido. A votación... Resulta aprobado. Es un proyecto de resolución 46.361 del diputado Busato, el cual lleva adjunto un ingreso en este momento de la diputada Mahmoud, por el cual
Esta Cámara resuelve otorgar diploma de honor a los integrantes del grupo musical de cumbia Los Palmeras por su aporte a la música y a la cultura de la provincia de Santa Fe en virtud de cumplirse el 50 aniversario de trayectoria. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. A votación. Resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución leído por secretaría con el agregado del proyecto autoría de la diputada Mahmoud y el diputado Aymar. A votación. Resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.254, el diputado Bastía, conjuntamente con la firma de diputado Juleriac, Zen, Di Stefano, González, Cándido, Orsiani, Espíndola, Ciancio, Basile, Puyaro, más el proyecto de comunicación 46.263 de la diputada Florito y el proyecto de comunicación 46.352 del diputado Mayoraz, por el cual se solicita se interceda ante el Gobierno Nacional a fin de que proceda al urgente llamado a licitación para la realización de la obra vial de autopista conforme al proyecto ejecutivo sobre la Ruta Nacional 11, tramo Santa Fe-San Justo y la inmediata reparación y repavimentación en el tramo San Justo-Reconquista y Reconquista-Resistencia. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación. Resulta aprobado. Diputado Puyaro tiene la palabra. ¿Para argumentar de este proyecto es ahora, es después? Ahora, diputado, se encuentra en tratamiento el mismo. Muchas tiene gracias, la palabra. Señor presidente. Bueno, este es un proyecto que firman todos los diputados del Bloque Evolución, que la iniciativa surge en función de una reunión que nos convoca el senador del departamento San Justo, conjuntamente con diferentes instituciones intermedias de la región, con diferentes presidentes comunales de diferentes signos políticos y concejales de la ciudad, por la grave situación y el estado de total y absoluto abandono con respecto a la Ruta 11, una ruta que por muchos gobiernos fue prometida, la autovía, y lamentablemente en ningún momento se llevó adelante. Lo que pedimos fundamentalmente es que se pueda llamar rápidamente al proyecto de licitación de la repavimentación de los tramos San Justo Reconquista y de los tramos Reconquista Resistencia y que se llame rápidamente la licitación de la autovía del tramo Santa Fe-San Justo. Es una ruta que realmente ha quedado sumamente desactualizada en función de los diferentes años que han transcurrido, no solo por el estado que tiene la misma, por el mal estado que tiene la misma, por el deterioro de la calzada, por el colapso de la cantidad de autos que la transitan y de camiones todos los días, sino además que ha quedado una ruta con una trocha mucho más angosta de lo que estamos acostumbrados en este momento, y es una ruta en la cual muchos camiones de cargas y de transportes transitan todos los días por la misma. Nosotros estamos convencidos que ya a esta altura no alcanzan los arreglos, no alcanzan los baches y sí necesitamos que el gobierno de la República Argentina cumpla con la promesa de llevar adelante la repavimentación de estos dos tramos y el llamado a licitación para la autovía Santa Fe-San Justo. Nuestra provincia realmente hace muchísimos aportes al esquema tributario nacional. Nuestra provincia realmente trabaja mucho con respecto a la producción, con respecto a la industria y entendemos que tendrían que venir recursos que se van de la provincia de Santa Fe en obras que son trascendentales. A la noche del día que tuvimos la reunión, convocados por el senador del departamento San Justo, el doctor Rodrigo Borla, esa noche hubo un siniestro vial donde nuevamente por la ineficiencia por parte del Estado Nacional se perdieron vidas. Le pedimos con mucha fuerza que puedan retomar el proyecto de la autopista y de la repavimentación de esta ruta
porque sinceramente sentimos que no da para más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leandro Busato. Sí, señor presidente, desde ya que nosotros vamos a acompañar el pedido con una pequeña salvedad. También sería bueno que se pida a los legisladores de la oposición que a nivel nacional acompañen los presupuestos que el presidente Alberto Fernández ha enviado al Congreso de la Nación, porque muchas de las obras que se reclaman, de las que muchas veces a veces no se pueden ejecutar, están contempladas en los presupuestos que, por ejemplo, a fin del año pasado, la oposición en la Argentina no acompañó. Así que con la misma firmeza que pedimos, obviamente, que los recursos vuelvan a la provincia de Santa Fe y las obras se ejecuten, también creo que hay que pedir con la misma firmeza responsabilidad política e institucional a la hora de acompañar los presupuestos que contienen dinero fresco para realizar esas obras. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A consideración, el proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.301, diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos relacionados al funcionamiento de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. A consideración, el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. A consideración, el proyecto de comunicación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.585 del diputado Paul Oliver, por el cual se solicita disponga invitar a representantes de municipios y comunas, como así también organizaciones de familiares y víctimas de delitos, en el marco de la Junta Provincial en Seguridad. A consideración, el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Sí, diputado Blanco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me tocó representar al Frente Progresista en la Junta de Seguridad del jueves pasado. Esto que plantea el diputado Palo Oliver es un pedido que realizan diferentes asociaciones de víctimas, pero fundamentalmente lo están pidiendo también los intendentes de las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Nosotros ayer tuvimos el foro de autoridades locales del Partido Socialista, en el cual claramente intendentes de importantes ciudades con alta tasa de criminalidad están pidiendo la participación en este tipo de ámbitos. Nosotros somos autores de la Ley de Emergencia en Seguridad, una iniciativa de la diputada Catalini. Ahí pusimos en uno de sus artículos la obligatoriedad por parte del gobernador de convocar al menos una vez por mes al ámbito de la Junta de Seguridad. Necesitamos que sea un espacio que no, precisamente que no sea para la foto. Necesitamos que realmente sea un ámbito que el gobernador entienda como espacio de articulación y de coordinación de políticas de seguridad. La verdad que la reunión del jueves, por lo menos lo que nos tocó a nosotros experimentar, fue una reunión en la cual quedaron muchos puntos para poder seguir conversando. Con preocupación, y lo quiero expresar también en este momento, vemos una agenda todavía errática del gobierno provincial con respecto a leyes de seguridad, a lo que hace nuestra tarea propiamente legislativa. Nuevamente se comprometió el ministro Laña, después del mes de mayo, a discutir una ley de seguridad pública, como ya lo había hecho el año pasado en el marco de la Comisión de Seguridad cuando participó él. Anunció nuevamente que después de mayo va a enviar una ley de seguridad privada, algo que también ya nos habíamos comentado el año pasado. El secretario de Justicia Somaglia habló de enviar un nuevo código, una nueva propuesta de código procesal penal juvenil. También pidió Bortolossi discutir la normativa vinculada con el servicio penitenciario y el funcionamiento de las cárceles en general. Bueno, todas cuestiones que por supuesto, y creo que hablo en nombre de todos los legisladores que estábamos presentes, una agenda que necesitamos conocerla y necesitamos un ámbito específico para poder trabajar este tipo de leyes. Nosotros como legisladores podemos acercar propuestas, podemos llevar la voz de los reclamos ciudadanos, podemos criticar, pero fundamentalmente nuestra tarea es legislativa y necesitamos después
de esa experiencia fallida que fueron las iniciativas de Saín con sus tres leyes, que el Poder Ejecutivo no renovó ni siquiera su tratamiento de extraordinarias, ni cuando cayó su estado parlamentario las volvió a enviar. Bueno, necesitamos pasar de las palabras a los hechos y tratar de no esperar hasta el 1 de mayo, sino todo lo que podamos hacer en materia legislativa vinculado con instrumentos, herramientas que permitan al gobierno de la provincia de Santa Fe sentirse con mayor espalda para poder abordar la crisis tremenda que se está viviendo, estamos a disposición, lo dijimos en la Junta de Seguridad, quería también plantearlo ahora y nos parece fundamental que el gobierno se ordene. En ese marco, también aprovecho esta oportunidad para plantear una preocupación. El espíritu de la reunión, por lo menos de muchos de los que fuimos allí, fue un espíritu constructivo y un espíritu que, a pesar de las enormes diferencias con muchos de los integrantes que participaban de esa reunión, tanto ideológica como de práctica política y como de antecedentes en algunos casos, entendíamos que era un ámbito institucional y que necesitaba que cada uno pongamos lo mejor de nosotros para aportar a soluciones comunes. En ese contexto, la verdad que las declaraciones del secretario de Seguridad Bortolossi, a los pocos días de esa reunión y después de haber sido baleadas dos comisarías en la ciudad de Rosario, habló de que estamos en una guerra, ¿no? Y realmente, no solamente me parece una falta de respeto con respecto a lo que es un funcionamiento democrático de lo que entendemos no solamente las fuerzas de seguridad, sino las políticas de prevención, las políticas de seguridad, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, sino que esta idea de tratar de tirar títulos rimbombantes, como si la seguridad se solucionara con frases picarescas, como si uno estuviera tuiteando, la verdad que me parece que contribuye más a la desorientación, que sigue confundiendo el rol de las fuerzas policiales y que claramente es algo que es muy peligroso, ¿no? Plantear que estamos en una guerra después de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos construido en materia de Estado de Derecho, me parece que es un grave error. Por eso, desde nuestro lugar, acompañamos el planteo del diputado Oliver, queremos que se incorporen a las víctimas, queremos que se incorporen a los intendentes, pero fundamentalmente queremos que el gobierno de la provincia de Santa Fe se ordene en materia legislativa y en materia conceptual sobre, en definitiva, qué quiere hacer con las políticas de seguridad en la provincia de Santa Fe y que eso pueda tener un norte mucho más claro. La verdad que no hay mucho más tiempo que perder y creo que es la enorme preocupación que vivimos todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad. Así que, bueno, esperamos que en la próxima convocatoria dar un salto con respecto a lo que fue esta primera reunión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Martínez. Sí, simplemente, acompañar el proyecto del diputado Oliver. La verdad que esta Cámara, en su momento, cuando aprobó la ley de emergencia en materia de seguridad, incorporó al Observatorio de Víctimas de Delito y a una serie de actores que pueden contribuir y mucho para que, bueno, los distintos ámbitos de gobierno y en especial el Ejecutivo pueda dar respuesta y solución a esta situación por la cual estamos atravesando, ¿no? Una provincia cada vez más lastimada por la violencia y la inseguridad y evitar incluso lo que surgió como espectáculo en esta reunión, donde justamente las víctimas del delito y los jóvenes de trabajadores de las aplicaciones que están siendo atravesados por una ola de robos, tanto en Santa Fe como Rosario, quedaran afuera de la discusión y a la vez pareciera ser como que las instituciones no las escuchan. Así que la verdad que celebramos esta iniciativa y también justamente aprovechar la oportunidad para hacer mención a que personalmente yo le he mandado una carta al gobernador
en primer lugar para que se incorpore a la ley a las asociaciones de víctimas y al Observatorio de Víctimas de Delitos al Consejo Provincial de Seguridad, que pueda hacerlo simplemente a través de un decreto. Creo que sería un muy buen mensaje, quería de la mano de lo que ya hizo, que fue mandar la ley que esta Cámara en pleno aprobó en extraordinarias. Y por otro lado también pedirle que pueda mandar a extraordinarias el tratamiento de un proyecto de ley para resolver esta situación difícil por la cual están atravesando miles de jóvenes en la provincia, que son los chicos de los deliveries, ¿no? Hoy hay un proyecto de la diputada Malmut que vamos a acompañar con gustosos. Chicos que han conseguido trabajo justamente a partir de estas nuevas modalidades que le permite la tecnología, chicos que ponen sus motos, que pagan monotributos, que además de ello pagan un seguro de vida y que no todo el mundo sabe, tienen que llevar la plata para comprar los bienes y los alimentos que transportan, ¿no? Chicos que han sido considerados esenciales por el Estado justamente en el ámbito de la pandemia y que hoy están reclamando simplemente que no los maten o que no los roben y que están esperando de parte del Estado una respuesta. Así que la verdad que celebramos la iniciativa del diputado Oliver y la acompañamos, lo mismo que vamos a acompañar la iniciativa de la diputada Malmut para que estas correcciones se hagan. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a poner a votación el proyecto de comunicación. A votación. Resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.542 del diputado González, conjuntamente con la firma del diputado Juleriat, Ciancio, Espíndola, Sen, Cándido, Orsiani, Basile, Di Stefano, Puyaro, Bastía, y lleva adjunto un proyecto que se da ingreso en este momento, la diputada Inés, por el cual se solicita, disponga informar si se realizó una evaluación de las condiciones edilicias y de infraestructura de los comedores escolares para garantizar las condiciones necesarias para brindar el servicio. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Sí, diputada Inés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, para agradecer al diputado González que me permitió agregar la firma, anexar el proyecto. El proyecto original se enfocaba principalmente a la infraestructura de los comedores escolares. En el caso del proyecto de comunicación de autoría del Bloque Socialista, que firmo como primera autora, tiene que ver también con el respecto al servicio alimentario. Hace pocos días escuchamos la noticia de la declaración de la ministra de que el 2 de marzo se volvían a abrir los comedores escolares. Esto sería realmente una muy buena noticia si no implicara que están cerrados hace 2 años. Y en estos 2 años, si bien al principio se intentó un servicio de viandas, luego eso se volvió para atrás, se dejó de implementar, y se pasó de brindar 176.000 raciones a 120.000 bolsones o módulos alimentarios que se entregaban con una frecuencia de 15 días y luego se agregaron kits de copa de leche. Recién a fin de 2021 hubo una resolución, la circular 26, que habilitó un servicio alimentario de emergencia. La verdad que toda la materia de la alimentación escolar es una materia sobre la cual la improvisación tiene altos costos. Nosotros sabemos que prepandemia aproximadamente el 40% de las familias recibían una ayuda alimentaria, alguna asistencia alimentaria directa o indirecta del Estado.
En cuanto a esa asistencia, probablemente durante la pandemia creemos que se ha incrementado. Sin embargo, no existen datos al respecto. Tenemos que comprender que la alimentación que brinda el Estado a un porcentaje tan elevado de nuestra población realmente implica que esas personas, los beneficiarios de esta política, no tienen la libertad de elegir los alimentos porque no tienen medios para comprarlos en el mercado. Es por eso que reciben una asistencia alimentaria del Estado. Y que comer no solamente es recibir los nutrientes para desarrollarse, sino que también forma parte de la construcción de subjetividades, hábitos alimentarios, se refleja en la salud y en la cultura, y la salud es la salud presente de hoy, pero también es la salud futura de las personas que reciben, como les decía, esa asistencia. Históricamente, las beneficiarias, los beneficiarios de las políticas de alimentación no los hemos escuchado. Muchas veces cuando se hacen programas desde el Estado, quienes opinan son los funcionarios, los ministros, las líneas técnicas, los nutricionistas, los médicos, y son las voces de los beneficiarios, de las personas beneficiarias de esa política, las grandes ausentes. Hoy en día el enfoque ha cambiado, es un enfoque más complejo, más sofisticado de política pública, centrada en el beneficiario, con una mirada de derechos humanos, y es por eso que la decisión sobre abrir o cerrar un comedor, reemplazar una comida fresca y en un plato por un módulo, es algo que debe ser conocido y valorado como el impacto que tiene. En 2021, cuando vino la ministra y le hicimos la pregunta sobre cuál había sido la evaluación, ella nos decía que no había habido quejas sobre los módulos alimentarios. Ahora se abren de nuevo los comedores y quisiéramos saber qué se ha previsto, porque las familias que recibían esos módulos cada 15 días, nos interesa también saber si ahora están satisfechos, es suficiente, les parece adecuado, se ha tenido en cuenta no recibirlos más y de vuelta ir a los comedores, cómo impactará esa situación. Por eso nos permitimos hacer esa pregunta nuevamente. Como era pertinente a la temática del proyecto del diputado González, lo hemos anexado también. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Marcelo González. Gracias, señor presidente. Simplemente para anexar al proyecto de la diputada Inés, nosotros en este proyecto estábamos tratando de averiguar con el Ejecutivo Provincial, porque hay preocupación no solamente de esta Cámara, sino también de los gremios que ya lo han manifestado en lo que tiene que ver con las condiciones edilicias de muchos de los comedores que luego de 2 años de no funcionar, uno sabemos lo que sucede en el hogar de cada uno, cuando uno deja de estar algunas cuestiones, no es lo mismo utilizar como se utilizaba en este último tiempo para la copa de leche que para utilizarlo en forma asidua para la elaboración de alimentos. Y sabemos que hay problemas y nosotros estamos queriendo consultar, va a venir la ministra, pero sería bueno que todas estas preguntas, tanto de la diputada Inés como de este proyecto, puedan venir con alguna respuesta, ¿no?, cuando venga a visitarnos. Y también nos preocupa porque el módulo alimentario que estaban entregando era de 1.860 pesos, que dividido los 20 días hábiles da 93 pesos por ración, cuando la circular 1 del 22 habla de 60 pesos que se va a estar dando a cada uno de los comensales. Entonces queríamos saber cómo es, porque sabemos, los que hemos estado en educación, que no es solamente lo alimentario, sino también hay otros costos, que es la elaboración del alimento, el gas y todo lo que lleva. Si eran 93 sin estar preparada la alimentación y ahora preparada 60 pesos, queremos saber cuáles son los criterios por los cuales el Ministerio de Educación puso esa cápita, podríamos decir. Así que bueno, esperamos tener pronta respuesta, porque no son respuestas para nosotros, sino para los muchos niños y adolescentes que han tenido en estos 2 años
que pasar situaciones complejas con lo alimentario. Celebramos la vuelta a los comedores escolares porque de esta Cámara también en el 2021 pedimos por su apertura, pero sería bueno también que estas preguntas que se plantearon en ambos proyectos puedan ser respondidas a la brevedad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a poner a consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.412, diputada Florito, conjuntamente con la firma diputada Sola, Zen, González, Corniali, Di Stefano, Bastía y Velati, por el cual se solicita disponga informar si la provincia ha efectuado algún relevamiento para conocer el estado de la señalización vertical y horizontal en las rutas provinciales necesarias para organizar y brindar seguridad en nuestras rutas. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Diputada Florito tiene la palabra. ¿No se escucha? Sí, ahí se escucha. Bueno, gracias, señor Presidente. Bueno, primero le agradezco a los diputados que me han acompañado con la firma. Es un tema que me parece que es sumamente trascendente, así como planteó Puyaro también en relación a la Ruta 11, la necesidad de rever la situación. Pero bueno, nosotros estamos hablando en este caso de las rutas provinciales, solicitando que se haga un informe en relación a si el gobierno provincial pudo hacer un relevamiento de cómo se encuentran las señales de tránsito, las verticales y las horizontales. Nosotros tenemos, todos los diputados que estamos presentes, la posibilidad de transitar la provincia de norte a sur, de este a oeste, y vemos que falta mucho y que necesitamos que ese relevamiento se realice para ver cuál va a ser la propuesta de ejecución para poder solucionar este tema. Estas señales son sumamente importantes porque no solamente regulan el tránsito, sino también nos advierten, previenen de accidentes de tránsito y por lo tanto hace que disminuya la mortalidad en accidentes o siniestros viales. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de transitar en forma segura, pero es un deber del Estado que esto suceda. Nada más, Presidente, gracias. Gracias, diputada. A consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.400, diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para optimizar el reacondicionamiento de manera urgente la sala donde funciona la Cámara Gesell de la Ciudad de Reconquista. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de declaración 46.534, diputada Balaguer, conjuntamente con la firma diputada Paciotti, Florito, De Ponti, Bruera, Orsiani, Di Stefano, Ciancio, Peralta, Ulieldin, Mahmoud, Inés, García, Corniali y Catalini, por el cual esta Cámara declara su adhesión al decálogo para un Estado en clave de derechos humanos y feminista, elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. A votación, resulta aprobado. Diputada Armas Velavi tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para que conste el voto negativo del bloque Vida y Familia en este proyecto. De acuerdo, diputada. Se deja constancia del mismo. Diputada Ximena Sola, sí. Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido que la diputada Armas Velati, quiero dejar constancia de no acompañamiento a este proyecto del bloque del PRO. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Walter Guione. Gracias, señor Presidente. También en el mismo sentido para dar nuestro voto negativo a este proyecto. Gracias, diputado. Voy a poner a consideración el proyecto de declaración. Tomando en cuenta los votos negativos manifestados por los bloques preopinantes, a consideración, a votación, resulta aprobado.
Proyecto de comunicación 46.401, diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar en relación a los hechos de inseguridad que han tomado Estado Público por medio del reclamo de los vecinos de varios barrios, la cantidad de personal policial afectado para efectuar patrullaje en la ciudad de Reconquista. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación, a votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.501, diputado Bastía, conjuntamente con la firma diputada Espíndola, Zen, González, Cándido, Puyaro, Orsiani, Di Stefano, Ciancio y Basile, por el cual se solicita disponga a gestionar ante las autoridades nacionales y sus pares provinciales un acuerdo federal que redunde en una más equitativa distribución de recursos provenientes del Fondo Compensador del Autotransporte Urbano y Suburbano de Pasajeros. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Diputado Puyaro tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para argumentar este proyecto de comunicación que lleva la firma de los diputados del bloque Evolución y donde pide a las más altas autoridades de la provincia de Santa Fe que gestionen con firmeza una equitativa distribución de los recursos provenientes del Fondo Compensador de Autotransporte Urbano y Suburbano de Pasajeros. Lo que le estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Santa Fe a través de sus máximas autoridades, fundamentalmente es que tengan coraje para reclamar lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe. Esto surge de una nueva distribución que hace el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Resolución 82 del año 2022, donde incorpora al fondo fijado un monto de 9.600 millones para el mes de enero, para el mes de febrero y para el mes de marzo de este año. Incrementa prácticamente en un 40% los subsidios al transporte urbano e interurbano de pasajeros de la República Argentina. Esto realmente es posible porque hay una detracción en lo que eran los subsidios, fundamentalmente a Capital Federal. Posiblemente termine en una judicialización este tema. Posiblemente también sea porque es un gobierno de diferente color político al gobierno nacional que le sacan estos montos de subsidios. Pero lo que pedimos en este momento es que pueda existir un reparto más equitativo para todas las provincias de la República Argentina. El 83% de los subsidios se concentran en el AMBA, lo que hace que en el AMBA se pague un pasaje muchísimo, pero muchísimo más barato que en el interior de la República Argentina. Nuestra preocupación no solo tiene que ver con los subsidios al transporte, también queremos discutir o queremos que el gobierno de la provincia de Santa Fe empuje con firmeza un pedido que viene del interior de la provincia de Santa Fe y que pelee también por una redistribución equitativa de los subsidios que hacen que en el AMBA fundamentalmente se paguen más barata no solo el transporte, sino también la luz, también el gas. Y aquí en el interior de la República Argentina lo pagamos mucho, pero mucho más caro. Nosotros lo que estamos pidiendo es salir de la injusticia. Como decía el presidente de la Unión Cívica Radical, cuando recorrió la provincia de Santa Fe la semana pasada, a cada unidad de colectivo se le da 200.000 pesos en el interior de la provincia de Santa Fe o en el interior de la República Argentina y a cada unidad en el AMBA se le da 1.200.000 pesos de subsidio, lo que habla claramente de la inequidad que tenemos en este momento. Nosotros producimos muchísimos recursos como provincia de Santa Fe y como interior de la República Argentina, pedimos que de una vez por todas
se pueda cambiar la matriz de acumulación económica que hay en nuestro país, que hace que el interior productivo envíe permanentemente recursos que terminan siendo destinados al conurbano bonaerense, y que también se cambie la matriz de acumulación política que tiene que ver con la matriz de acumulación económica. Estos subsidios van al conurbano bonaerense porque el gobierno nacional tiene una lógica de entender que los ciudadanos son clientes, intenta cooptarlos y tenerlos dentro de sus agrupaciones y dentro de la política que lleva adelante el gobierno nacional. Le pedimos al gobierno de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, coraje. Le pedimos al partido justicialista que prometió despertar al gigante, que pueda despertar al gigante. Le pedimos que tomen acciones como llevó adelante el gobernador de Jujuy, el contador Morales, o el gobernador de Córdoba, el gobernador Schiaretti, que sin ser funcionales a Kicillof, defienden a sus ciudadanos y defienden a sus provincias. Le pedimos a las máximas autoridades de la provincia de Santa Fe que defiendan a la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Martínez. Bueno, simplemente para un poco acompañar el reclamo federal respecto de la necesidad de justamente tratar de tener un tratamiento igualitario entre lo que sucede en el AMBA y lo que sucede en las provincias, ¿no? Sin dejar de mencionar que justamente donde se produce la mayor inequidad es con la ciudad de Buenos Aires. Así que, digamos, en ese aspecto, yo no quiero, digamos, confrontar con el diputado Puyaro, pero me parece que no, digamos, él que es un defensor del federalismo, esperemos que no se convierta en un repartidor de estampitas de los porteños. Y en ese aspecto recordar que el Fondo de Emergencia para el Transporte fue una de las herencias de Mauricio Macri, que junto con eso terminó sacándole a las provincias el Fondo Sojero, que hizo que la provincia de Santa Fe pierda un 30% y los municipios también pierdan un 30% de ese 30%. Más allá de la discrecionalidad que hubo en el reparto de la coparticipación, donde Mauricio Macri le incrementó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires sin el acompañamiento o el acuerdo con las otras provincias. Yo rescato la actitud valiente de los dos gobernadores, del gobernador Morales y del gobernador de Corrientes, de haber acompañado el reclamo de todas las provincias. Pero en este aspecto también tengo que decirlo, coincidiendo con lo que decía hoy Busato, es bueno, si reclamamos los fondos para el transporte, que se acompañe el presupuesto nacional, porque en el presupuesto nacional justamente había partidas, 27 mil millones y un compromiso para actualizarlo a 39 mil millones, y lamentablemente la provincia de Santa Fe, que es una provincia que tiene una enorme historia en materia de federalismo, no tuvo consenso en la necesidad de defender esos fondos. Así que vamos a acompañar la iniciativa, pero es bueno, digamos, señalar estos aspectos para que la discusión sea integral y no parcial. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leandro Busato. Ah, no va a hacer uso de la palabra. Bueno, tiene la palabra el diputado Pablo Oliver. Gracias, señor presidente. Lo mismo para acompañar la iniciativa, sí hacer mención
que en materia de federalismo y la necesidad de pelear por mayores recursos para todas las provincias del interior, entendemos que no debe haber diferencia, que lo que tenemos que tratar de abundar son las coincidencias, porque en realidad hacemos la salvedad que ningún gobierno de los últimos, por lo menos que hemos tenido, han defendido un federalismo económico de forma tal que el interior no esté afectado. Como bien dijo el diputado Martínez, en el gobierno anterior de Juntos por el Cambio hubo una reducción de recursos que llegaban al interior. Hizo mención también al fondo Sojero, fondo que nunca más se restituyó y que habría que seguir peleando desde el interior para que sean recursos, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que tanto aporta por su actividad agroexportadora, que sean recursos que nuevamente vuelvan a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Pero queremos acompañar, haciendo la salvedad, que no coincidimos con los argumentos que se virtieron en relación a que entendemos que para pelear por el federalismo, en este sentido, no hacemos diferencia de gobiernos. La verdad que la aplicación del centralismo porteño ha afectado a todo el territorio nacional hace mucho tiempo ya. Gracias. Gracias, diputado. Voy a poner... perdón. Tiene la palabra el diputado Julián Galdeano. Gracias, señor presidente. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, diputado. Yo pensé que el apero Macri iba a terminar en 2021, pero vemos que continúa en el 2022. Me gustaría grabar esto para que cada vez que volvamos a insistir con el tema del presupuesto, la sanción del presupuesto nacional, con el tema del federalismo, simplemente hagamos una inserción en la versión taquigráfica y no tengamos que debatir eternamente sobre lo mismo. Gobierno de Cambiemos, 2015 al 2019. Fue el gobierno que desde el inicio democrático, después de Alfonsín, más hizo por el federalismo en la Argentina. Fue el gobierno que logró invertir la curva de concentración de la distribución de la masa total de recursos tributarios de la Argentina en favor de las provincias. Lo hizo cediendo parte de los recursos que históricamente concentraba el Estado Nacional en favor de los Estados subnacionales. Lo hizo en el consenso fiscal y el primer acuerdo firmado por casi todas las provincias, menos por San Luis, en Bariloche, inclusive lo suscribió la provincia de Santa Fe, después lo aprobó la legislatura santafesina. Lo hizo implicando que cuando asumió Macri, solamente dos de las 24 provincias argentinas tenían superávit fiscal y cuando terminó Macri, 23 de las 24 provincias tenían superávit fiscal. Y eso fue porque, repito lo mismo que hemos dicho hasta el cansancio en esta legislatura, fue porque Infran se transformó en Kennedy, fue porque el gobernador de Catamarca se transformó en Obama, fue porque el gobernador de La Rioja se transformó en Kissinger, no, fue porque el Estado Nacional cedió recursos en favor de las provincias argentinas por primera vez en la historia democrática del 83 hasta la fecha. Y eso implicó que la Nación le dijera a las provincias, con toda esa masa de recursos que dejaba de percibir la Nación, háganse cargo del Fondo de Transporte, de la Tarifa Federal Eléctrica, Social Eléctrica y del Fondo Sojero. Esa cesión de recursos del Estado Nacional en favor de la provincia implicaba que las provincias asumieran ese compromiso. ¿Qué hicieron las provincias argentinas? Gran error de Macri. Inmediatamente de recibir los recursos dijeron, pero ahora mándenme para el transporte, ahora envíenme para el fondo de la tarifa federal eléctrica, social eléctrica, etcétera, etcétera. Ese fue el proceso verdadero que la historia va a juzgar, porque hoy estamos retrocediendo en ese sentido porque vuelve a concentrar recursos al Estado Nacional y asignarlo discrecionalmente donde más le conviene. Y párrafo aparte para el presupuesto no sancionado por el Congreso Nacional. No es casualidad que no se haya sancionado el presupuesto. Tenía variables de la economía macro que eran inexplicables, inaceptables en términos de política legislativa, que eran increíbles, que no tenía ninguna lógica ser aprobada. Y se planteó una negociación con las áreas de economía de la Nación para que eso no sea un dibujo.
Entonces, si ponían 27 mil millones para acá o 50 mil millones para allá, eran mentiras. Lo único que querían generar, como siempre, era un subcálculo de recursos para administrar el excedente de manera discrecional, como ha sido una historia del kirchnerismo y del peronismo en la Argentina, lamentablemente. Si no, fijémonos los años que han gobernado y cómo han hecho. Entonces, falsean los datos de inflación, falsean el valor de la moneda, falsean los índices de crecimiento, para que después genere un excedente que después distribuyan. O casualidad, poco de eso viene a Santa Fe. Así que los que tienen tanta vehemencia para defender lo que está pasando en la Argentina, que lo defiendan con sensatez y con efectividad conducente, no solamente con Sanata acá, de ah, pero Macri, ah, pero en el gobierno de Cambiemos. Agarremos la distribución de recursos, del total de recursos que recauda la Nación en los últimos 30 años, vamos a ver cuándo creció y cuándo bajó el porcentual que la Nación recibe y que la provincia recibía. Y vamos a ver que allí, todas las provincias argentinas, Santa Fe, es cierto que tenía una particularidad, porque en el acuerdo no subió su índice de coparticipación porque tenía el fallo de la Corte, pero sí lo subieron el resto de la provincia que no habían litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando. Y hoy está bien que se reclame por una equidad en los subsidios al transporte. No tiene que ver con quién gobierna la Ciudad de Buenos Aires o quién gobierna la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con que todos somos argentinos y todos tenemos derecho a tener el acceso al transporte público de pasajeros con un aporte similar o equitativo por parte de Nación, que subsidia gran parte de la tarifa de este sistema de transporte público. De modo tal que avanzar hacia un, que lo establecía el consenso fiscal, ir eliminando gradualmente los subsidios, no para que las provincias tengan menos, sino para que se equipare la tarifa, el sistema se transparente. Entonces, siempre se dice que a veces cuesta mucho incrementar la tarifa de acuerdo a la inflación, a los gastos que tiene el sistema, en el interior del país, porque la Ciudad de Buenos Aires no lo aumenta de la misma manera porque tiene subsidios. Y es verdad. Y esa es la realidad del debate que hay que hacer. No es solamente decir subsidiame acá, subsidiame allá, sino de qué manera se subsidia, qué sectores se priorizan y cómo se atiende al interior del país, que siempre termina siendo postergado por la influencia que tiene en el debate público en la Nación el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Así que simplemente hacer esta aclaración, señor presidente. Gracias, diputado Galdiano. Por las dudas le informo que, como todas las sesiones, está siendo grabada y transmitida por los canales de YouTube correspondientes. Vamos a poner a consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.543, diputada Corniali, conjuntamente con la firma diputada Mahmoud, Garibay, Inés, Lenzi, Aymar, Pinotti, Blanco, Elati, Balaguer, Uli Eldin, Catalini y García, por el cual se solicita disponga informar en relación al plan de obras anunciado en Reconquista el 10 de febrero del corriente. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación. Resulta aprobado. A votación, el proyecto de comunicación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.515, diputada Mahmoud, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos vinculados con la situación de trabajadoras y trabajadores de delivery de la ciudad de Santa Fe en relación a los hechos de inseguridad que viven mientras cumplen en su horario laboral. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Tiene la palabra la diputada Giselle Mahmoud. Presidente, quería referirme a este proyecto. Realmente creo que la situación que estamos viviendo en la ciudad de Santa Fe, con la creciente ola de inseguridad y de hechos delictivos que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación en general, pero sobre todo con lo que antes hizo mención el diputado Martínez, que es la situación de 400 jóvenes de nuestra ciudad que son trabajadores de deliveries de distintas plataformas y de distintos comercios en la ciudad de Santa Fe, jóvenes que encuentran en esta herramienta una posibilidad laboral, una posibilidad de ganarse recursos, de ganarse la vida, de sostener a sus familias, de poder iniciar o sostener sus estudios o de desarrollar un proyecto de vida
en una provincia en la que, como ya he destacado muchísimas veces en otras oportunidades, lo que no abunda son las políticas y las decisiones de un gobierno para los jóvenes de la provincia de Santa Fe. Estos 400 jóvenes de la ciudad hoy se están organizando, se están autoconvocando, están generando movilizaciones y pedidos de reuniones a distintas instituciones de nuestra provincia, pero en particular al Ministerio de Seguridad de la provincia, porque están sufriendo entre 8 y 15 robos diarios en distintas zonas de nuestra ciudad, donde, como se dijo acá previamente, lo que ponen en juego, además de su vida, que es lo más importante, son sus herramientas y sus materiales de trabajo, sus mochilas, sus celulares, sus bicis, sus motos, elementos que les sirven para poder trabajar y para ganarse todos los días la vida, como salen a hacerlo, porque no quieren que el Estado les dé absolutamente nada más que tranquilidad y posibilidad de trabajar para desarrollar su vida. En la ciudad de Santa Fe están denunciando, y queremos hacer eco de esa denuncia y trasladarlo en este recinto, la falta de patrullaje policial, la falta de efectivos policiales en las calles, la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad y los sistemas de biovigilancia, los obstáculos que tienen constantemente en las comisarías para poder efectuar las denuncias de los hechos delictivos de los que son víctimas, la falta de coordinación y de cooperación del Ministerio de Seguridad para con las autoridades locales para poder afrontar esta creciente ola de inseguridad que vivimos y que a ella los afecta todos los días, pero que también nos afecta a todos y a todas. La provincia de Santa Fe, en 2 años que vienen reclamando en distintas oportunidades y por distintos medios, solo ha tenido la cortesía de recibirlos en 2 oportunidades, pero esas 2 oportunidades no vinieron de la mano de ninguna respuesta ni acción concreta para resolver esta situación. Por eso presentamos este proyecto de comunicación para exigirle al Ministerio de Seguridad explicaciones e información respecto de qué medidas van a llevar adelante, cómo está funcionando el patrullaje y la videovigilancia. Tenemos información que nos llega a través de los propios denunciantes de que habría muy pocos móviles policiales para cubrir muchísimos barrios de la ciudad y eso claramente atenta contra la posibilidad de dar una respuesta. Y tampoco sabemos qué están pensando hacer para facilitar las denuncias que muchas veces en las comisarías no toman o incluso los violentan. También acompañamos el pedido del diputado Martínez de que en Extraordinaria se pueda incluir un proyecto de ley que se ha trabajado en conjunto con este colectivo de jóvenes en el último tiempo para poder brindar dispositivos específicos de seguridad a estos trabajadores. Y también estamos solicitando al ministro Laña la convocatoria urgente de la mesa de seguridad local con todos los actores que tienen que estar reunidos en un mismo ámbito para poder discutir cómo resolver esta y muchas otras problemáticas que nos están acuciando en la sociedad. La verdad es que, como lo he dicho en muchas oportunidades, no vemos que haya ningún proyecto y ninguna idea de parte del gobierno de Omar Perotti para el presente y el futuro de nuestros jóvenes. Y eso nos preocupa y nos alarma, porque parece que están más preocupados por contarle a la sociedad que hay algunos grupos de pibes dispuestos a, por un par de pesos, agarrar un arma, pero están lejos de estar dispuestos a sentarse y dialogar con estos pibes que están dispuestos a trabajar, que se quieren ganar la vida, que quieren llevar adelante un proyecto, pero que no encuentran ninguna respuesta en el Estado. Ojalá, de una vez por todas, el gobernador Omar Perotti escuche a las juventudes de nuestra provincia, escuche a los trabajadores y trabajadoras de plataforma que por estar en riesgo su vida no tienen ni siquiera la posibilidad de estar discutiendo la precariedad laboral en la que se encuentran todos los días de su vida. Gracias a todos los diputados y diputadas que acompañaron a este proyecto y ojalá que pronto podamos encontrar una solución a esta problemática. Gracias, diputada. Voy a poner a votación el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.638 del diputado Lenzi, por el cual se solicita disponga informar qué obras se encuentran en ejecución para abordar la falta de suministro de gas natural en 22 establecimientos educativos de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, que además prestan servicio de comedor y copa de leche. A consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. Sí, diputado Lenzi. Sí, presidente, quisiera fundamentar el proyecto de comunicación que hemos presentado el Bloque Socialista. Quería poner en la situación en consideración a mis pares
de la difícil situación que hoy atraviesan distintos establecimientos educativos de la ciudad de Villornor Gálvez, ciudad a la cual habito, y esperemos que esto que sea una excepción a la dificultad que atraviesa el resto de las escuelas de la provincia. La ciudad tenemos 35 establecimientos educativos y hoy, como lo decía el proyecto, 22 no tienen servicio de gas natural. Entendemos que en estos dos años del sistema de virtualidad y semipresencial, el Ministerio de Educación tuvo el tiempo correspondiente para poder realizar las obras fundamentales para que los distintos niños, niñas y adolescentes puedan tener tales servicios. Decirles que son más de 15.000 estudiantes que hoy no tienen ese sistema de gas natural, ese servicio, por lo cual consideramos que es una situación fundamental que el Ministerio pueda invertir los fondos necesarios para que estos estudiantes, que muchas de las escuelas puedan tener el servicio de gas. Como decía anteriormente, no solamente para la época invernal, porque muchos establecimientos también son comedores, brindan el servicio de copa de leche, y en esto no queremos que el gobierno tenga un discurso, como ya lo hemos visto con otras acciones, que todavía esta legislatura no ha aprobado el presupuesto provincial y a partir de ahí no tener los fondos necesarios para invertir en educación. Así que, sin más, quería poner a mis pares esta situación que nosotros estamos atravesando en la ciudad y pedir al Ministerio de Educación lo más antes posible poder invertir en estos fondos que son necesarios para que la educación sea, no sea un privilegio, sino un derecho para cada niño y niña de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Busato. Sí, señor presidente, voy a tratar de ser breve. Y además quiero reconocer la injusticia de la historia que justo le caigo al diputado Alenzi, casi por casualidad, Esteban, por lo cual te voy a pedir disculpas. Simplemente voy a dejar constancia de una valoración política. Nosotros estamos acompañando estos pedidos de informe, estos proyectos de comunicación, en el entendimiento de que siempre es legítimo y es necesario que la política accione en función de las demandas ciudadanas y mucho más de las necesidades básicas insatisfechas que la política no logra dar. Lo que ninguno de nosotros puede hacer en este recinto es olvidarse de que el principio de continuidad jurídica del Estado no solamente tiene que ver con el traslado de las instituciones a lo largo de los años, independientemente de los gobiernos de turno, sino las responsabilidades que el Estado tiene respecto a áreas esenciales como la salud, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto porque cuando uno escucha los argumentos de los pedidos de informe, de los proyectos de comunicación, de los reclamos airosos que se escuchan desde las bancadas, fundamentalmente del Frente Progresista Cívico y Social, de Juntos por el Cambio, de la UCR, pareciera que esta provincia hubiera comenzado su derrotero institucional el 10 de diciembre del 2019 y que los problemas que exhiben algunas áreas hubieran sido producto de decisiones políticas que tomó esta gestión. Que además de tener inconvenientes de tipo económicos o financieros, se encontró ni más ni menos que con una pandemia que probablemente haya retrasado algunas de las disposiciones que el gobierno tenía pensado llevar adelante respecto al plan de obra pública o al plan de educación o al mismísimo plan de seguridad. Probablemente alguno o alguna de las diputadas o diputados que están en esta Cámara, porque ya lo ha manifestado en más de una oportunidad, crea que el plan del gobierno es el no plan. Bueno, es una valoración política de la que nosotros no estamos exentos, independientemente de que la podamos compartir o no.
Lo que me parece que habría que tener un poco más de cuidado, fundamentalmente e independientemente de la sigla que utilicen para denominar el bloque parlamentario que utilizan, es que la mayoría de los diputados y diputadas que suelen ser muy críticos con el gobierno de Omar Perotti han tenido responsabilidad de gestión hasta hace muy poco. En todas las áreas que critican, ¿eh? En la seguridad, en la obra pública, en la salud, en la educación, en las infancias, desastres se han hecho en esta provincia a lo largo de la historia del retorno democrático a la fecha. Por todos los gobiernos, ¿eh? Los del signo del justicialismo y los que no han sido justicialistas. Así que, haciendo esta pequeña disquisición política, tratando de que esto no empaque ni empañe las valoraciones políticas que se hagan, que son totalmente legítimas y necesarias, sí pido que tratemos de tener un poco más de conciencia de que muchas de las cosas que se reclaman en 2 años no se han hecho durante 12, y eso tiene incidencia directa en la calidad de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Probablemente yo sufra también alguna réplica política, pues no estoy exento de hacerlo, pero sí quería dejar, por lo menos en nombre de nuestro bloque y en nombre de nuestro partido, la responsabilidad política que nos toca en este momento, y también dejar una reflexión respecto a la necesidad de abordar estas problemáticas urgentes y las que no son tan urgentes también, con alguna característica que nos permita salir de la coyuntura inmediata, de la chicana política o de la descalificación permanente de una gestión que ha asumido hace 2 años y que, con buenas y malas, ha sido elegida por la mayor parte del pueblo santafesino para gobernar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a poner a consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación del diputado Basile, 46.600, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos vinculados a la obra de reparación e instalación de luminarias en la Ruta Nacional A007 y 11, Avenida Circunvalación Oeste, en el tramo comprendido entre la ciudad de Santa Fe y la localidad de Gobernador Candioti, Departamento de la Capital. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Este es un ingreso y pedido de tratamiento sobre tabla, un proyecto de comunicación con acuerdo de labor parlamentaria, donde la Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias para dejar sin efecto el sistema de turnos previos para la atención de los ciudadanos en las oficinas y o delegaciones públicas de la provincia. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación. Ah, perdón. Diputado Bastía, no tenía registro de su pedido de palabra. Tiene la palabra, diputado. ¿El de los turnos? Sí, diputado. No, no lo había visto. Perdón, diputado. Gracias, presidente. Perdón, diputado. Lo único que les pido, les aconsejo que aprieten el botoncito para cuando ven que no los estoy mirando justo en ese momento que piden la palabra. Gracias, diputado. Gracias, disculpe, no lo hice, sigo mal con la tecnología, por eso necesitamos los turnos. Perfecto, diputado. Porque claramente, bueno, primero gracias al bloque y a todos los bloques, porque no pensábamos pedir el tratamiento, pero por el acompañamiento de todos los bloques de la Cámara, que, bueno, en buena hora que nos haya interesado y que sea común. Así que esto tiene que ver con las distintas dificultades que se vienen generando a la ciudadanía en el conjunto, y el objetivo es, tiene la finalidad de promover, de volver a la normalidad habitual, a lo que ocurría en la tramitación en las distintas oficinas públicas, de los distintos poderes del Estado. Antes de la pandemia, evidentemente hubo un momento muy difícil,
donde se evitó, se trató de tener restricciones, se trató de evitar la aglomeración del público que accedía a las oficinas públicas, que tenía que ver, lógicamente, con el proceso que se fue dando en este último año y medio, casi dos años, vinculado al COVID. Hoy encontramos abiertas las distintas actividades sociales, todas, sin casi restricciones, más que cumplir con determinados hábitos que nos hacen, que tienen que ver con el cuidado personal, pero las actividades sociales, las actividades públicas, están todas permitidas, habilitadas, se realizan, nosotros lo podemos ver habitualmente, la aglomeración de personas sin límite. En el caso de los turnos, en los distintos servicios que presta el Estado, ha generado un retraso del mismo, porque evidentemente la cantidad que se asigna no tiene que ver con la demanda de la necesidad de la ciudadana, de los ciudadanos, y vemos que en las distintas reparticiones se va generando un atraso cada vez mayor y muchas veces esas respuestas llegan tardísimo o llegan de manera muy deficiente, por lo que veríamos que se regularice, más allá de que el uso de las tecnologías ha permitido que algunos se puedan realizar utilizando los medios tecnológicos, pero en otros necesariamente la presencia del ciudadano es inevitable y la intervención del servidor público, del empleado público en el trato de la misma, así que nosotros veríamos con agrado, más allá de los cuidados y las prevenciones que deban efectuarse, que el Estado provincial y los distintos poderes, lo vemos también no solo en actividades que tienen que ver con el Ejecutivo, sino en el Poder Judicial, es muy común las restricciones que tienen los distintos actores, más allá que se haya digitalizado muchísimo la actividad judicial, también es necesaria la atención directa. Así que gracias a todos los pares, a todos los bloques y a la espera que, así como se han ido regularizando distintas situaciones que tienen que ver con el comportamiento social, también se regularice la atención pública de parte del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Bastía. Voy a poner a consideración. Ah, no, perdón, ya lo votamos al proyecto de comunicación. Proyecto de comunicación 46.531 del diputado Pablo Oliver, que lleva adjunto un proyecto de comunicación que toma ingreso en este momento de la diputada Velati, por el cual se solicita disponga informar en relación a la denuncia formulada en contra del señor Julio Oscar Daguerre, jefe de Servicios Generales, Protocolo y Ceremonial del Ministerio de Salud. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración, el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.658, diputada Donet, conjuntamente con la firma del diputado Giustiniani, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos vinculados al traslado de estudiantes, docentes y asistentes escolares hacia la Escuela de Educación Técnica número 327, Víctor Vigán, a través del beneficio del boleto educativo rural. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de declaración 46.659 del diputado Giustiniani, conjuntamente con la firma diputada Donet. Lleva adjunto el proyecto de declaración 46.590 del diputado Mayoraz. El proyecto de comunicación 46.623 del diputado Real. Y un proyecto que toma ingreso en este momento de la diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara su preocupación ante la proliferación de focos de incendios en la provincia de Corrientes y los impactos socioambientales de fuego en la región, y su acompañamiento al reclamo ciudadano por el cese de las quemas y la implementación de políticas públicas de prevención.
a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de declaración. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.609, diputada Armas Velavi, conjuntamente con la firma del diputado Mayoraz, por el cual se solicita, dispongo, informar las medidas a adoptar para salvaguardar la fauna autóctona presente en el cauce del río Paraná a lo largo del territorio provincial, dado la bajante que éste atraviesa. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Este es un proyecto de resolución, es un ingreso que toma y pedido sobre tabla, donde la Cámara de Diputados de la provincia resuelve invitar a la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Erika Bonet, a los fines de debatir sobre temas inherentes a su cartera ministerial. Artículo 2, autorizar a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe a realizar las gestiones pertinentes a los efectos de concretar dicha invitación a la mayor brevedad posible. Este es un proyecto del diputado Lenzi. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.626 de la diputada Bruera, por el cual se solicita, dispongo, informar si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 14.003 en cuanto a las condiciones y modalidades de funcionamiento de las comisiones médicas, conforme los lineamientos allí establecidos y en todos y en cada uno de sus incisos, a fin de resguardar los derechos fundamentales en juego. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Tiene la palabra la diputada Matilde Bruera. Esto es un pedido de informes por la preocupación que existe. Falta poco tiempo, en breve se cumplirá un año del funcionamiento de la ley de adhesión al sistema de ART, ya que hablamos en esta Cámara de precariedad laboral, una de las precariedades laborales más grandes ha sido la puesta en funcionamiento de esta adhesión que se ha aprobado en esta Cámara y que hasta ahora ha tenido los efectos nefastos que en su oportunidad denunciamos. Quienes sostenían y votaron esta ley se basaban en el artículo 5 y 6 de la ley de adhesión, diciendo que iba a haber comisiones distribuidas geográficamente, iban a atender con más celeridad, que iban a atender, que los trabajadores iban a poder acceder a atender su salud con más asiduidad que acudiendo a la justicia. Bueno, el efecto hasta ahora ha sido, y se sintió mucho más en pandemia, ha sido absolutamente contrario a lo prometido y a lo manifestado por quienes sostuvieron la adhesión a la Ley Nacional del Sistema de Riesgos del Trabajo. No hay distribución de comisiones médicas, además de los defectos estructurales, ¿no? Que las personas, en lugar de asistir a un juez para que le reconozca un derecho, tienen que ir a una comisión que depende de quien no quiere pagar, porque los sistemas de aseguramiento, el negocio de los sistemas de aseguramiento es no pagar, o sea, no reconocer el derecho. Esto ha hecho crisis, una crisis muy grave, no hay comisiones médicas, las condiciones de funcionamiento de las comisiones médicas son lamentables, las condiciones físicas y de atención, el maltrato, los obstáculos que se le ponen a las personas que acuden a las comisiones médicas, la complicación de los trámites y el desconocimiento recurrente de los derechos de los trabajadores, que no era más que lo que uno preveía cuando se discutió esta ley, ¿no? Por lo tanto, el pedido de informe apunta
a que se haga saber, bueno, ya que aprobamos una ley que prevé todo esto, que todo esto se iba a solucionar, que iban a facilitar, etcétera, etcétera, y está funcionando al revés, o sea, está impidiendo el acceso de los trabajadores al derecho a la salud, bueno, pedimos información al Poder Ejecutivo para que nos diga todo lo que se ha hecho para poner en funcionamiento las condiciones, las comisiones médicas en los términos del artículo 5 y 6 de la ley. Decía que se ha agravado con la pandemia porque no reconocen el COVID como enfermedad laboral, ya que no se ha prorrogado el decreto del Poder Ejecutivo, pero obviamente como el interés es de mayor ganancia, no de cubrir los derechos de los trabajadores, se desconoce al COVID como enfermedad laboral y el trabajador tiene que ir a acreditar efectivamente que el COVID se lo contagió en el trabajo, lo cual es una prueba de cumplimiento imposible, ¿no? Bueno, por lo tanto, se pide información al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de los dos artículos de la ley provincial para tener una información más certera y para tener la corroboración del fracaso del sistema de ART al que ha adherido esta provincia. Nada más. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Paola Bravo. Hola. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para solicitarle a la diputada Brueda si puedo acompañar con mi firma el pedido de informe. Gracias. Gracias, diputada. Sí, diputado Real tiene la palabra. Bueno, la verdad que estamos, yo no sé si es que no nos estamos reuniendo seguido, pero en algún momento pensé que se puede decir, algunas correcciones hicieron, pero que se puede decir cualquier cosa en esta Cámara. No se resisten los archivos, nadie se hace cargo de nada, resulta que y vienen intervenciones y hay pases de facturas políticas. Digo, voy a decir dos cuestiones muy cortitas, pero las tengo que decir porque ya uno escucha. ¿Pero puede el justicialismo en Santa Fe hablar de federalismo? Yo la verdad que a mí me sorprende que quieran justificar lo injustificable. Que la estructura económica de un gobierno central y demás viene de la historia, estamos de acuerdo. Pero para poder generar que haya devoluciones, que Santa Fe recupere lo propio, bueno, tuvieron muchas oportunidades, 4 gobernaciones seguidas, Berné, Reviglio y 2 cada uno, Reutemann y Obey. Y tuvo que ser Mesbin el que se plantara ante la Corte. Ya eso exime de mayores comentarios de lo que significa defender los intereses de Santa Fe y el federalismo. Y ahora, escucho, digo, no quise intervenir antes porque la verdad no le agregamos nada al discurso, pero hay cuestiones que se dicen livianamente. Con todo el cariño que yo le siento por la diputada Bruera, y también le tengo que reconocer que ella se opuso al tema, pero parece que acá cambian los actores, cambian las películas. El que pidió la adhesión a la ley de ART era, por un lado, el presidente de la República y por otro lado el ministro Moroni, que lo fuimos a escuchar al Senado cuando vino a decir las bondades. Entonces parece que bajamos, nos extrapolamos y decimos, yo reconozco la posición de la diputada, pero todas esas cuestiones positivas. La argumentaba el gobierno nacional y provincial, el propio ministro de la que usted forma parte, diputada. Eso es lo que yo quiero decir. Acá cambiamos los roles y nos hablamos individualmente, pero hay que hacerse cargo. Es como cuando acá discutimos, y yo, algunos amigos del justicialismo, un montón de leyes que salieron por unanimidad en la Cámara de Diputados y después el Senado las duerme y demás. Hay que hacerse cargo nosotros de los senadores que pueden ser aliados nuestros, pero el peronismo se tiene que hacer cargo de los senadores que tiene. Si no, cada uno hace la cuestión individual.
perdón por haber hablado, pero digo, tenemos que ser medianamente claro en las cosas que decimos. Si la cuestión es individual, me parece bien, cada uno marca su posición. Pero yo de los que estuve, y es más, recuerdo muy bien la cuestión porque tenía muchísimas críticas, el tema de la adhesión, había distintas posiciones dentro del bloque del Frente Progresista y de algunos otros diputados. Recuerdo quiénes estaban o estuvieron en contra, pero esto fue antes por el gobierno de Macri y después por el gobierno del partido que está gobernando, que es el Partido Justicialista, y lo vino a defender con una aclamación que hacían nuestros senadores, recuerdo cuando estuvo Moroni, porque parece que era la gran solución a todos los problemas. Si no se cumplieron las cuestiones que se argumentaban para poder llevar adelante esta adhesión y que no iba a ser perjudicial para los trabajadores, bueno, hay que denunciar esa cuestión, pero diciendo quién es el responsable de esto, porque si no pareciera que todo es lo mismo. Gracias, presidente. Gracias, gracias. Gracias, diputado. A consideración, el proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.521 de la diputada Bruera, por el cual se solicita disponga informar si el portal del Gobierno de la Provincia de Santa Fe cumple con lo dispuesto por la Ley Nacional 26.653 de accesibilidad a la información en sitio web, a la cual adhirió nuestra provincia mediante la Ley 13.654. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Diputada Bruera tiene la palabra. Perdón, que no tiene sonido la diputada. No. Ah, bueno, ahora sí. Ahí sí. No, muy brevemente, no creo que haya nadie que disienta con este proyecto. Es un pedido de informe para ver el cumplimiento de una ley nacional de accesibilidad a la información de los sitios web para personas con discapacidad. En nuestro país rige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El concepto de discapacidad como concepto político tiene que ver con remover los obstáculos para acceder a todos los derechos. Y bueno, este proyecto de comunicación tiene la intención de promover esa accesibilidad y por lo tanto se solicita informe sobre lo que se ha hecho al respecto. Nada más, gracias. Gracias, diputada. A consideración el proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.622 del diputado Jules Heriac, por el cual se solicita a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación disponga informar sobre el estado de funcionamiento y conservación de la red de faros de conservación cuyas torres brindan datos de geolocalización para la detección temprana de incendios en el Delta, instaladas en el distrito Puerto Gaboto y Villa Constitución. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación resulta aprobado. Tiene la palabra el diputado Julierac. Bueno, al proyecto solo quería agregar que en el día de ayer la vergüenza de ministro de Ambiente que tenemos a nivel nacional corroboró lo que denuncio yo en el pedido de informe, que no funciona el sistema de alerta de la Red Argentina de Prevención de Incendios. Están usando FIRM de la NASA para detectar los incendios en nuestro país y han invertido millones de nuestros impuestos para un sistema que no funciona, así que estamos pidiendo que se revea el sistema, se informe cuáles son los campos de cobertura que tiene. Hay 5 torres en el Delta, en el trayecto de nuestra provincia, y teóricamente desde el 1 de enero está funcionando, pero no funciona. Así que esperemos que haya alguna respuesta a través del Ministerio de la Provincia, exigirle al Gobierno Nacional que ponga esto en funcionamiento como corresponde. Gracias, diputado.
a consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.588 del diputado Juleriac, por el cual se solicita disponga informar las medidas de seguridad adoptadas en la ciudad de Rosario en relación a los ataques con armas de fuego, extorsiones a comerciantes, balaceras contra comercios y locales gastronómicos. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Diputado Juleriac, tiene la palabra. Más allá de los detalles que el pedido sobre cámaras funcionando, móviles disponibles, móviles en desuso y demás, lo de fondo es qué están haciendo con el dinero y las partidas que tienen para invertir en seguridad. Ya que cuando vino el ministro acá nos confesó que había subejecutado el presupuesto en casi el 50% y nos pidió una emergencia en seguridad para poder accionar rápido y poder combatir el delito. Tomaron 30 días para que automáticamente entrara en vigor la ley de emergencia, cuando podría haber sido a la semana. Habían pasado 60 días y no se había utilizado un peso de los 3.000 millones que se pusieron a disposición del ministro. Entonces, ya tuvieron y tienen los recursos para combatir el delito y combatir estas situaciones que está atravesando la provincia y la ciudad de Rosario en forma ya que aterroriza a toda la población. Están cerrando negocios, locales, la gente no puede salir a la calle, los matan. Entonces, ya no hay excusas, ya no hay un presupuesto. Y basta el relato de que no le aprueban el presupuesto, ni nacional ni provincial. Se han aprobado un montón de presupuestos nacionales que incluían como obras como el puente de Santo Tomé y nunca se hizo. La partida estaba y después no lo hacían. Y lo anunciaban y lo volvían a anunciar. Y en lo provincial tenían un stock de dinero de 100.000 millones de pesos, plazo fijo, fondo de inversión, dinero en caja. Y me van a decir que no pueden comprar cámaras de seguridad. Acá los vecinos, acá 3-4 cuadras, están peleando hace 6 meses con el Ministerio de Seguridad por 3 cámaras. 3 cámaras, querido. Entonces, me parece que ya es una burla seguir poniendo excusas de que no está aprobado el presupuesto, no podemos licitar. O sea, se le han dado todas las herramientas y seguimos con los mismos problemas y cada vez más graves. Ya no sé en qué va a terminar esto. Gracias, diputado. Voy a poner a consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de comunicación 46.547 del diputado Real, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios pertinentes y solicite a la entidad binacional Yaciretá una mayor frecuencia de operaciones denominadas ventana de navegación durante la bajante del río Paraná. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la provincia resuelve designar al señor diputado Walter Gione como miembro integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo de la señora diputada Jimena Sola. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. A votación, resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución. A votación, resulta aprobado. Proyecto de resolución donde la Cámara de Diputados de la provincia resuelve designar al señor diputado Sebastián Juleriac como miembro integrante de las siguientes comisiones internas: Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en reemplazo del exdiputado Chumpitaz; Comisión de Transporte, en reemplazo de la diputada Jimena Sen; Comisión de Seguridad Pública, en reemplazo del exdiputado Chumpitaz.
a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución a votación resulta aprobado. Proyecto de resolución donde la Cámara de Diputados de la provincia resuelve ratificar el decreto número 6 de fecha 15 de febrero del 2022 con sus anexos 1, 2 y 3. A consideración el proyecto de resolución, el tratamiento sobre tabla del proyecto de resolución a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución a votación resulta aprobado. Proyecto de declaración donde la Cámara de Diputados declara de interés 54 eventos y actividades en todo el territorio de la provincia. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto de declaración. A votación resulta aprobado. Voy a poner a consideración el proyecto de declaración. Si algún diputado o alguna diputada tiene alguna observación que hacer sobre las declaraciones de interés contenidas en este proyecto, como por ejemplo una abstención o algo por el estilo, es el momento de hacerlo. Si no, voy a proceder a votación. A consideración el proyecto de declaración, a votación, resulta aprobado. Voy a poner a consideración el para su tratamiento sobre tabla un proyecto de resolución que modifica dentro de las potestades de la Comisión de Género hacerse cargo de la resolución de las nominaciones de las distinciones para el día 8 de marzo de Mujeres Destacadas. Desde ahora esa resolución va a ser función de la Comisión de Género de acuerdo a la resolución que vamos a votar ahora. A consideración el tratamiento sobre tablas de la resolución resulta aprobado. A consideración la resolución resulta aprobada. Listo. Y tengo un acuerdo parlamentario, tengo un cambio de destino en un expediente y decir que todos los... Según acuerdo parlamentario, se solicitó un cambio de destino del expediente 46.597 de la diputada Uliel Lim y se solicitó a la Secretaría Parlamentaria que todos los expedientes relacionados con la última tormenta en el territorio de la provincia sean todos girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bien. Vamos a proceder ahora a considerar las preferencias que han sido acordadas para la sesión del día de la fecha y que cuentan con los correspondientes dictámenes de las comisiones a las que han sido giradas. Por secretaría se dará lectura. Sí, diputado Rubio tiene la palabra. Aclarar una situación de parlamentaria, no sé si yo entendí mal, presidente. No se iba a votar una resolución de Cámara por la cual le íbamos a pedir a usted de que se dirigiera al Poder Ejecutivo para que
se convocara a las comisiones de asuntos constitucionales y de presupuesto para poder analizar el tema presupuestario. Digo, eso antes de pasar a la preferencia, yo tenía entendido que se iba a votar una resolución de Cámara. De acuerdo. Tengo en mi poder la nota que va a ser dirigida al gobernador solicitando dos cosas. Por un lado, la convocatoria para acordar el tratamiento del proyecto de presupuesto 2022 y, por otro lado, la ampliación de la representación ante la Junta Provincial de Seguridad de la delegación que va por esta Cámara, que actualmente son 5 miembros y que pedimos su ampliación a 8 miembros más 2 suplentes. Si quieren, leo la nota por secretaría, si no, la doy por aprobado de acuerdo a lo que se trató en la Comisión de Labor Parlamentaria, diputado. No, para mí está bien, presidente, solamente quería tener claridad con respecto a ese tema. De acuerdo, diputado, así se hará. Listado de preferencias acordada. La número 1, proyecto de ley 46.100, que es venido en revisión, mensaje 44.957, por el cual se remite el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos correspondiente al ejercicio económico 2022, no cuenta con dictamen de comisión. Diputado Rubio, tiene la palabra. Sí, presidente, tal cual habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria para pedir renovar la preferencia para una sesión, presidente. A consideración el pedido de preferencia que ha realizado el diputado Rubio de una sesión para el tratamiento del proyecto de presupuesto, a votación, resulta aprobado. La preferencia número 2 cuenta con dictamen, que es el proyecto de ley 46.133, por el cual se dispone la cesión a favor del Estado Nacional con destino a la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, creado por Ley Nacional 26.648, bajo la figura del Parque Nacional o Reserva Nacional. Mensaje 4.967. Sí. Diputado Donet, tiene la palabra antes de poner a consideración el proyecto. Sí. Bien. Está en tratamiento el proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Bueno, parece efectivamente que en algunos temas sí nos podemos poner de acuerdo y este es un tema muy importante para nuestra provincia. Estamos en el día de hoy aprobando la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe. Un proyecto que me parece muy significativo desde el punto de vista medioambiental, en un contexto de crisis climática, en un contexto en el cual en las últimas semanas también hemos discutido en virtud de la situación dramática y trágica que hay en la que está sucediendo en la provincia de Corrientes por la quema también, que podamos desde la legislatura de Santa Fe aprobar este mensaje del Ejecutivo es muy significativo y me gustaría hacer un breve repaso porque este proyecto, esto que estamos dando una media sanción que tiene que volver luego a Senado, es significativo porque es el producto del trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos años, hace más o menos desde el 2007, en su momento el gobernador Obeid mandó este proyecto a la legislatura de Santa Fe, fue en 2008 que le tocó al entonces gobernador Wiener poder promulgarlo, previamente con la decisión política que en ese momento le había trasladado a nuestro compañero de bancada, Rubén Giustiniani, como senador nacional y quien es además autor de esa ley nacional que en el Congreso nos permitió poder crear este Parque Nacional. Recogió entonces, como decía, el consenso de múltiples actores políticos de diferentes partidos para poder tener esto que es una política de Estado elemental y que parte del consenso justamente de todos estos actores políticos, y por eso me parece que es muy importante que hoy
podamos dar este visto bueno de la legislatura y esperamos también que el Senado prontamente le dé el tratamiento y la aprobación correspondiente. Un parque nacional que tiene aproximadamente 4.096 hectáreas, con este proyecto lo estaríamos llevando a más del doble, a más de 100.000 hectáreas, lo cual me parece que es muy importante también señalar. Y creo que además es importante que destaquemos lo que estamos discutiendo ya hace un tiempo y que esta Cámara se ha hecho eco con diferentes proyectos presentados, no solamente de nuestro bloque, sino de las otras fuerzas políticas, respecto de la importancia de la ley de humedales, por ejemplo. Se ha instalado y se ha puesto en el centro de la escena la necesidad de tener políticas ambientales que sean significativas para poder combatir esta crisis climática que planteábamos al principio. Y en 2013, en su momento, logramos una media sanción en el Congreso Nacional de esta ley, una ley de humedales, autoría también de mi compañero Rubén Justiniani, una ley que después tomó Pino Solanas, quien fue también un gran referente que plantó bandera en el Congreso Nacional con estas problemáticas ambientales y que hoy sigue siendo una deuda del Congreso Nacional. Se hizo referencia acá en esta sesión respecto de la reunión que se llevó adelante con el ministro de Ambiente, que realmente fue muy decepcionante porque falta claridad política, no hay una respuesta del Estado que sea real y que sea concreta en este tema. Y por eso, en un momento en el cual, y también como sociedad hemos discutido mucho en los últimos días, porque parece que ahora de golpe un youtuber viene a reemplazar el rol del Estado, y la verdad que esto no es así. Me parece que hay que poner énfasis en la necesidad y en la responsabilidad de los Estados, no solamente del Estado Nacional, sino también en el cumplimiento de los tratados internacionales. La órbita local y las órbitas provinciales son fundamentales también para poder avanzar en la defensa del ambiente. Y más precisamente, por solamente dar algunos datos, Argentina tiene un 21% de su superficie en concepto de humedales, con un gran valor biológico, ecológico, cultural, social. Realmente la defensa de estos ecosistemas, de esta biodiversidad, es elemental para poder prevenir inundaciones, para poder regular sequías, para poder combatir el calentamiento global, como decía anteriormente, y porque además el 40% de las especies están y habitan en los humedales. Entonces, no quiero dejar pasar la necesidad de poder volver a pedir por esta ley y destacar que nuevamente el consenso político con el que llega este proyecto, como decía, un proyecto que se trabajó desde hace muchos años con diferentes actores de diferentes partidos y que hoy ponen en evidencia que no podemos seguir poniendo como en discusión la cuestión ambiental como una cuestión secundaria o atada desligada, mejor dicho, de lo que una producción que esté desligada de la cuestión ambiental. No podemos pensar el desarrollo económico y el crecimiento de nuestro país de forma separada o que no contemple una mirada ambiental. Esto ya no puede suceder, señor presidente. Tenemos que avanzar y por eso yo decía, es significativo que esta legislatura dé una respuesta, porque si miramos hoy la situación de Corrientes, y déjeme recordarle, presidente, que el gobierno de Corrientes dedicó esfuerzos políticos en evitar esta sanción de ley de humedales a la cual yo hacía referencia, y más precisamente el Senado, por ejemplo, rechazó la sanción de una ley nacional de humedales por las implicancias negativas que esos proyectos deparaban hacia el sistema productivo. Bueno, si uno hoy se pone a ver a la luz de los hechos, en Corrientes, 67.300 millones de pesos en concepto de pérdidas en un primer relevamiento que se hizo en la provincia. Se perderá la cosecha del otoño y del invierno en lo que respecta a las frutas. Son 60.000 hectáreas cultivadas las que están siendo afectadas. Hay un 50% de la pérdida de la producción y esto es un equivalente a 3.800 millones.
y otros 1.040 millones por el costo de recomponer las pérdidas y la mortandad de plantas por producto de la sequía y de las altas temperaturas. Habría que preguntarle a la legislatura de Corrientes qué piensa ahora respecto de si una ley de humedales realmente tiene implicancias negativas en lo que dispara a la producción, porque claramente el sistema productivo, en virtud de esto, está sumamente afectado. Por eso esperemos que la política, y la política no solamente de nuestra provincia, de nuestro país, se siga haciendo esto, eco de esto que es un reclamo social que tuvo su expresión en numerosas manifestaciones como el Chubutazo, como el Atlanticazo que acabamos de ver hace muy poco tiempo, como nos decía Quique Viale hace unos días que estuvimos junto a Rubén con él, es el momento de discutir el mal desarrollo que hay en nuestro país, es el momento de discutir qué sistema productivo estamos llevando adelante que está destruyendo nuestro planeta. La consigna de que no hay planeta B es una consigna en serio para toda la juventud de nuestra provincia, así que por eso queremos volver a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en leyes fundamentales. En todo este tiempo se ha discutido la ley de educación ambiental, la ley de etiquetado frontal de alimentos, la ley Yolanda. Son muchísimas las iniciativas que tienen que formar parte del debate político porque forman parte del debate social que todos los días está presente en las calles y que cada vez crece con mayor contundencia. Por eso, señor presidente, ante este reclamo ciudadano, que como decía, crece más y más, realmente que desde la legislatura de Santa Fe podamos dar el visto bueno para poder avanzar en la ampliación del parque. Y quiero pasar a mostrarles, porque traje un mapita. Hoy el Parque Nacional más o menos ocupa toda esta parte negra que está resaltada con amarillo. Y hoy se ampliaría tanto hacia el norte, en lo que tiene que ver con las partes violetas, y hacia el sur, más precisamente hacia el departamento Rosario, como yo les decía, prácticamente más del doble de la superficie de hoy, y esto es una gran noticia, y quiero destacar el acuerdo y las modificaciones que también se han hecho, más precisamente la que incorporó el diputado Juan Cruz Cándido en el artículo 3, que contempla algo que para nosotros es elemental, que es el interés de las personas que habitan en las islas al momento de la sanción de la ley y de las actividades que estos llevan adelante en tanto no comprometan al sistema ecológico. Por tanto, los isleños, los pescadores también están siendo contemplados en este proyecto que estamos aprobando en el día de hoy. Por eso, señor presidente, y para ir finalizando, quiero dar el agradecimiento a todos los bloques que han acompañado este proyecto que, como decía, tiene una historia en la cual diferentes gobernadores de distintos signos políticos, diferentes diputados y diputadas y bloques políticos que tienen representación en esta Cámara han acompañado y que realmente es un ejemplo para seguir trabajando por una agenda ambiental, por una política ecológica que sea real, que sea concreta, que nos permita dar el ejemplo desde la provincia de Santa Fe. Y espero también que en la próxima reunión que vamos a tener con la ministra de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe podamos avanzar en estos compromisos de cara hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Matilde Bruera. Bueno, gracias, señor presidente. Voy a ser breve porque la diputada Agustina Donet ya argumentó lo suficiente sobre este proyecto de ley al que hoy le vamos a dar media sanción. Como bien destacó la diputada, es un tema trascendente en materia de defensa del ambiente, sobre todo ante esta crisis climática que todos estamos viviendo tan de cerca, no solo por la provincia de Corrientes, sino por la permanente quema de islas que sufrimos en la zona, y por la crisis climática en general que se produce no por fenómenos naturales, sino por fenómeno de la mala intervención del hombre y de las mujeres, ¿no? Y de la economía extractiva que se ha instalado
gravemente en nuestro país, muchas veces sin tener en cuenta los límites que propone la preservación del ambiente, no solamente de la naturaleza, de la vegetación, de las especies animales, sino también de la biodiversidad, que sabemos que además con las quemas y los desastres naturales va perdiendo riqueza. Sabemos lo que se ha perdido en las islas que tenemos acá cerca en relación, no solo en relación a la biodiversidad, ¿no? Este proyecto propone más que duplicar el área de protección, por eso creo que es muy importante y, como bien se señalaba, con todo el respeto que merecen las personas que están viviendo en la zona, por eso se ha categorizado de dos maneras: la preservación, tanto como parques nacionales propiamente dicho, o como reservas nacionales, para permitir que sean habitables por comunidades preexistentes, y porque además permite que se desarrollen actividades productivas con ciertos límites y con el respeto absoluto de la ley 12.086 de pueblos originarios. Por eso creo que este proyecto es muy interesante, es uno de los sitios Ramsar trascendente que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia, y creo que, bueno, seguramente cuando venga la ministra de Ambiente podrá ampliar mayores detalles y mayores cuestiones de interés para todos los diputados y diputadas sobre el relevamiento que propone la ley, etcétera, etcétera. Además, agrego que en conjunto con... es cierto que esta ley parte de un consenso, se ha trabajado seriamente y profundamente en la Comisión de Ambiente que dirige la diputada Erika Inés. Ha sido parte de un interesante debate. Y bueno, quiero agregar que en conjunto con esta preocupación y esta ley tan importante que hoy se va a aprobar, voy a pasar un chivo, y es que he presentado en la sesión anterior un proyecto de ampliación del presupuesto del Ministerio de Ambiente, que también creo que es muy interesante porque permite, creo que si hay algo que le da envergadura a este tipo de políticas, es la magnitud que tiene de apoyo político y de recursos el ministerio que se ocupa del tema, ¿no? Por eso, bueno, celebro que hoy todos de común acuerdo aprobemos una ley tan importante como es la de la protección de los humedales y esta ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe. Nada más y muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Oscar Martínez. Sí, brevemente, para hacer un poco de historia, bueno, el 25 de septiembre de 2008, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y Buenos Aires celebran el acuerdo para elaborar un plan estratégico de conservación y aprovechamiento sostenible de la, justamente, del Delta del Paraná. Fue así como, bueno, surge el Parque Nacional a través de la Ley 26.648, y, como bien decía la diputada, bueno, es una superficie de 4.096 hectáreas. También es bueno recordar que el 30 de noviembre del 2021 se firmó un acuerdo de intención entre la Nación y la provincia con el objeto de propiciar la ampliación del parque. Y este proyecto incluye solo 35 partidas inmobiliarias, ¿no? Y tiene por objeto justamente coordinar capacidades operativas, crear una comisión mixta que estará representada por las partes, a los efectos de justamente coordinar la ampliación del parque y determinar cuáles son las áreas protegidas y aquellas donde se van a producir la promoción de actividades turísticas. El humedal, como bien decía la diputada Bruera, fue declarado
de importancia internacional a través del sitio Ransom en el año 2016, con el número 2255, y cuya superficie es 240.000 hectáreas. Y la verdad es que son 160.000 hectáreas entre la ciudad de Santa Fe y Rosario. Y simplemente decir que justamente la provincia, por el artículo 41 de la Constitución, tiene la responsabilidad de proveer a la preservación del patrimonio natural. Así que por eso celebramos esta aprobación y el trabajo intenso que no solamente tuvo la Comisión de Medio Ambiente, sino también la Comisión de Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a poner a votación el proyecto de ley en general, para lo cual le pido que expresen su voto en forma electrónica. Bien, a votación el proyecto. ¿Cómo estamos? Vos, Carol, no aparece. Ahí está, ahí está. Estaba amarillo, lógicamente, y ahora aparece verde. Donet, no sé si votó Donet. Donet, no sé si votó. Donet no vota el proyecto, qué raro. Bueno, es la humedad. Ahí está, bien. 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 Les voy a pedir a quienes están conectados virtuales que expresen su voto. Diputado Orsiani. Afirmativo. Diputado Galdeano. Afirmativo. Diputada Arcando. Afirmativo. Diputado Argañarás. Afirmativo. Bien, tenemos entonces 42 votos positivos, ningún voto negativo y ninguna abstención, por lo que el proyecto de ley recibe sanción en general por unanimidad. Vamos ahora a poner en consideración el proyecto en particular. Artículo primero, a votación, aprobado. Artículo 2, a votación, aprobado. Artículo 3, a votación, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El punto 3 ya fue aprobado sobre tablas. El punto 4 tiene dictamen, proyecto de comunicación 46.280, diputada Corniali, por el cual se solicita disponga volver a contratar un servicio de seguridad privada para cumplir funciones en el Hospital Regional Reconquista con el objeto de prevenir hechos de violencia hacia médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud que allí se desempeñan. A consideración el proyecto de comunicación, a votación, resulta aprobado. Y el punto 5 del listado de preferencias también fue aprobado sobre tablas. Bien. Perfecto. Bien, corresponde ahora realizar las manifestaciones que han sido anunciadas en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Diputado Palo Oliver tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a hacer una manifestación, en realidad dos en una están vinculadas. En los últimos días se han dado dos acontecimientos que, a mi modo de ver,
son graves y la manifestación es para manifestar justamente el repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que consolida un privilegio como son los fueros parlamentarios, determinando que un legislador, como es el caso del senador Armando Taferri, senador por el departamento San Lorenzo, pueda evadir la acción de la justicia y no se someta al debido proceso. El espíritu de los constituyentes que incorporaron la figura de la inmunidad tenía un sentido, que es que los legisladores y legisladoras puedan tener tranquilidad, puedan tener libertad para opinar, ya sea en el recinto, en las comisiones, fuera de ellas. Hay mucha jurisprudencia ya en este sentido. Quizás el caso más conocido y más reciente es el de la diputada nacional Elisa Carrió, que fue denunciada y sin embargo por haber hecho manifestaciones fuera del recinto, y sin embargo la figura de la inmunidad se le fue reconocida. Pero entendemos que nunca esa inmunidad pueda ser trasladada o no debería ser trasladada para causas penales. Obviamente que somos conscientes que la Cámara de Senadores en su momento rechazó el pedido que hicieron los dos fiscales que están investigando una causa muy importante donde ya tiene sentencia, acusados, sentencia, condenados, detenidos, y que está faltando un eslabón en la cadena de protección, en la cadena de tráfico de influencia que involucra al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Taferri. Y en este sentido, nosotros hemos presentado un proyecto el 26 de octubre del año 2021, donde humildemente le pedimos a todos los pares que por lo menos los podamos discutir, donde pretendemos reglamentar la figura de los fueros parlamentarios para que los mismos dejen de ser un privilegio y se garantice la igualdad ante la ley. Lo que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, con su mayoría automática, ha garantizado con este fallo es la impunidad, en primer lugar, y en segundo lugar, violentar un principio básico que es la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe. La segunda cuestión que me quiero referir es el repudio a la presencia del senador Armando Taferri en la Junta Provincial de Seguridad convocado la semana pasada. Nos parece una provocación a todo el pueblo de la provincia de Santa Fe. Nos parece una provocación a todos los que participaron de esa reunión, a todos los actores institucionales que participaron de esa reunión, porque nos parece que una persona que está evadiendo el accionar de la justicia, haciendo artilugio de este privilegio como son los fueros, no debería estar discutiendo sobre la seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Y en este sentido, también entendemos que hay que dejar de naturalizar. No podemos seguir naturalizando y callando que estas cosas sigan pasando en la provincia de Santa Fe. No podemos naturalizar que un violento sea miembro del Tribunal de Falta de la provincia, del Tribunal de Cuenta de la provincia de Santa Fe, porque su aprobación haya sido ficto y parece que acá no ha pasado nada. No podemos naturalizar que el senador Armando Taferri participe de la Junta Provincial de Seguridad con la imputación que se tiene a partir de la investigación que están llevando a cabo dos valientes fiscales del MPA de la provincia de Santa Fe. Y tampoco podemos naturalizar
que tengamos una Corte Suprema de Justicia en la provincia que violenta la constitución de la provincia de Santa Fe, excediendo la mayoría de sus miembros, la edad establecida también por la constitución de la provincia en cuanto a los mandatos, el lugar en el máximo tribunal de la provincia de Santa Fe. También nos debemos esta discusión en el seno de la legislatura y por eso también hemos presentado un proyecto el 9 de junio del año 2021 para discutir e incorporar la perspectiva de género en la composición del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y al mismo tiempo también lograr la necesaria renovación de sus miembros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Por el mismo tema, voy a dar la palabra a la diputada Giselle Mahmoud y después al diputado del FRADE y después la diputada Armar Belavi por otro tema. ¿Está bien? Diputado. Gracias, señor presidente. En relación al tema que planteó precedentemente el diputado Palo Oliver, quería expresar nuestro total y completo respaldo en representación del Bloque Socialista a las actuaciones que vienen llevando adelante el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal general Jorge Baclini y todos los fiscales y las fiscales que están llevando una tarea muy valiente de persecución del delito en la provincia y llevando adelante investigaciones que son fundamentales para tener más y mejor calidad institucional en la provincia de Santa Fe. Para nosotros es muy importante que la sociedad recupere la confianza en las instituciones democráticas y para eso sostenemos que es indispensable que contemos con un sistema de justicia que tenga capacidad para poder investigar a fondo y resolver casos como el que se mencionó recién y que tienen a su cargo los fiscales Ederi y Echavapietra. Queremos reiterar una vez más que los y las socialistas no vamos a estar con aquellos nostálgicos de un viejo sistema penal que intenten hacer retroceder una reforma que para nosotros fue realmente transformadora y profunda para la justicia santafesina y para la sociedad en su conjunto. Sí nos van a encontrar a los y las socialistas defendiendo esa reforma, defendiendo las transformaciones que implicó para la justicia penal de Santa Fe, defendiendo al Ministerio Público de Acusación y comprometidos, como lo venimos haciendo incansablemente, con la necesidad de fortalecerlo. Y fortalecer al Ministerio Público de la Acusación y fortalecer al sistema de justicia penal requiere que esta legislatura discuta cómo dota de mayores recursos al Ministerio de Acusación, cómo lleva adelante los concursos para los cargos que están vacantes para tener el suficiente personal para llevar adelante las investigaciones y también cómo dotamos de herramientas normativas y de leyes que puedan ser necesarias para mejorar el funcionamiento con plena autonomía del Ministerio de la Acusación para garantizar la justicia. Decía que para nosotros, los y las socialistas, es fundamental que la sociedad pueda recuperar la confianza en las instituciones democráticas. Y para eso es indispensable la igualdad ante la ley, de la que hablaba recién el diputado Palo Oliver. Igualdad ante la ley que no puede nunca significar privilegios ni obstáculos. Y estamos realmente convencidos de que el sistema político de esta provincia no puede desconocer que la crisis de representatividad que vive la Argentina se alimenta todos los días de la desigualdad, de la corrupción y de la impunidad. Y por eso no da lo mismo si la política tiene gestos de compromiso ético y transparente en su accionar, como puede ser el de ponernos como legisladores a disposición de la justicia y someternos a los procedimientos y las leyes que rigen a toda la sociedad. Estamos convencidos de que para estar a la altura de las circunstancias de este momento, tenemos que estar a disposición de la justicia todos los que integramos los poderes del Estado y que si es necesario debemos someternos a procesos judiciales que obviamente deben tener el debido derecho a la defensa y deben garantizar deben tener contempladas las garantías constitucionales. También somos conscientes de que nuestra Constitución provincial prevé fueros que amplían privilegios de quienes integran uno de los poderes del Estado y que eso genera un desequilibrio muy grande e injustificado de la igualdad ante la ley. No permite que se investiguen y sancionen a quienes por su especial condición de funcionarios públicos
tienen el deber de cumplir la ley. Los fueros que ostentamos, como decía recién el diputado propinante, no pueden ser entendidos como un privilegio, como una prerrogativa, no pueden ser nuestras bancas, no pueden significar que somos distintos al resto de la ciudadanía que nos eligió para representarla en este recinto. Sino, ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad? ¿Qué mensaje le estamos dando a los santafesinos y las santafesinas cuando no nos ponemos a disposición del Poder Judicial cuando lo requiere? Por eso creemos que si finalmente el Ministerio Público de la Acusación, que está en plena potestad de hacerlo, recurriera con un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo de nuestra Corte Provincial, creemos que quizás sea la oportunidad para que realmente nos pongamos a dar un debate muy serio en esa instancia y con la Corte Provincial y Nacional involucrada sobre la necesidad de que Santa Fe tenga de una buena vez una reforma de su Constitución. Una reforma de una Constitución que es vetusta, que es incapaz de dar respuesta a los problemas que los santafesinos y las santafesinas tenemos en este tiempo. Esa misma Constitución en la que en reiteradas oportunidades sectores que expresan la vieja política tradicional se han opuesto a reformar y que hoy está permitiendo este grave desequilibrio entre las inmunidades previstas para los legisladores y la posibilidad real de avanzar en investigaciones que son de suma gravedad para nuestro sistema democrático. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Del Frade. Gracias, señor presidente. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe de 123 páginas hace alusión especialmente en los 5 integrantes del Superior Tribunal a la independencia política de la provincia de Santa Fe y la soberanía de la Constitución provincial. Es muy interesante leerlo, porque allí vemos un fenomenal exceso de metafísica para tratar de hacernos creer en este presente del año 2022 que los privilegios de señores feudales están por encima de la democracia y que la democracia debe aceptar los privilegios de los señores feudales. Y esa es una fenomenal construcción de falsificación histórica, de mentira, de provocación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Rafael Gutiérrez, cita incluso un texto del doctor Herbeta, que fue el único que votó por la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal basado en el artículo 51 de la Constitución de la provincia. Se da hasta ese lujo de citarlo a Herbeta para fundamentar el por qué dice que es inconstitucional. El doctor Gutiérrez llega a decir que debe repugnar a cualquier integrante del Poder Judicial cualquier hecho que le merezca la moción de inconstitucionalidad. Debe ser repugnante el hecho para declararlo inconstitucional. Y acá está la gran cuestión. ¿Qué es lo que le repugna al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe? Y a él le repugna la opinión de alguien que piensa diferente. Al otro día de esto, cuando Matías Cederi, uno de los fiscales más valientes que tiene la provincia de Santa Fe, que en estos momentos está llevando la investigación de un tipo que ha matado a más de 35 personas, que le gusta torturar, que quiso matar al hijo del diputado Puyaro, que nos quiso matar a nosotros, como es Esteban Lindor Alvarado, cuando opinó que el resultado de la decisión de la Corte lo tenía sin cuidado, inmediatamente mandó una nota al MPA para censurarlo al fiscal por su opinión. Le molesta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe las opiniones diferentes. Eso es censura. No tiene que ver el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe con la democracia. Tiene que ver con los privilegios que representa. Por eso, en esta provincia de Santa Fe, jamás se investigó el saqueo del Banco Provincial de Santa Fe, la inundación de Santa Fe del año 2003,
el reciclaje de tantísimos policías torturadores que terminaron siendo funcionarios con gobierno de tropa durante los primeros años de la democracia. Y es fundamentalmente esta idea de lo que significa, como decía el diputado Pablo Oliver, que en democracia nos tengamos que bancar el privilegio. Y acá está la gran cuestión. Este es un tema de discusión política. Nosotros dijimos en la Asamblea Legislativa del año pasado que era fundamental tener un debate libre entre los 18 senadores y la senadora, y las diputadas y los diputados sobre lo que estaba pasando institucionalmente en la provincia de Santa Fe, que se ha convertido en una ciénaga. Y se ha convertido en una ciénaga, entre otras cosas, porque los fueros que tiene Trasferri se lo dieron sus propios compañeros, o por lo menos la mayoría de ellos, que son tan responsables como el presidente de la Corte y de los otros integrantes de mantener la idea de que Trasferri tiene que tener inmunidad procesal. Y ese es un privilegio inadmisible hoy en la democracia argentina, porque en ninguna provincia de la Argentina hay tres inmunidades. La provincia de Santa Fe tiene tres inmunidades consagradas porque fue hecha la Constitución de la provincia de Santa Fe en el año 1961, cuando a Frondizi ya le habían hecho 30 planteos militares. Y cuando se promulga la Constitución de 1962, ya estaba el golpe y estaba Guido como presidente. Entonces había tres inmunidades. Inmunidad de prisión, de no poder ir preso, inmunidad de opinión, que es en realidad indemnidad, eso es lo técnico. La opinión, cuando uno ejerce el cargo legislativo y a favor del pueblo, no puede ser censurado. Y después se daba la inmunidad de proceso, que no puede ser investigado, porque obviamente la investigación en medio de las dictaduras, en medio de la proscripción del peronismo, era llevarlo preso. Entonces, por eso había triple inmunidad. Ahora, fue eso hace 60 años. 60 años después vemos cómo la vicepresidenta de la Nación tiene que concurrir a veces hasta cada 15 días a poner la cara ante los estrados judiciales en donde se le llevan adelante los procesos judiciales. ¿Por qué lo hace? Porque no solamente no tiene inmunidad de proceso, sino porque eso no altera la independencia del poder legislativo, que a ella le toca presidir en el caso del Senado de la Nación. Lo más curioso de la resolución de 123 páginas de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe es que ellos hablan que esto mantiene la independencia de cada una de las cámaras. Si mantiene la independencia de cada una de las cámaras, ¿en qué molesta al senador Trasferri que se lo investigue judicialmente? ¡En nada! Entonces se deja de lado a la sociedad y se le dice a la sociedad con claridad que hay 19 señores feudales en la provincia de Santa Fe y 3 millones y medio de giles. Porque a cualquiera de nosotros nos pueden procesar, a ellos no. Esto lesiona la democracia, absolutamente, y garantiza el crecimiento de la antipolítica. Mirá, se protegen entre ellos. Mirá, tienen coronita. Lo que sucedió es una vergüenza, y la mayor vergüenza, la que comete el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, es ir a censurar a un fiscal que se juega la vida. Tenemos que debatirlo en este recinto. Con los senadores nos debemos varios debates, entre otras cosas, cuando tiran todos los proyectos de ley votados por consenso durante años en esta Cámara. Y nos debemos también el debate sobre por qué diablos nos bancamos a casi 40 años de democracia que haya privilegios feudales en estas dos cámaras. Porque esto nos hunde a todos, nos hunde a todas. El privilegio va en contra de la democracia. El privilegio es para sostener intereses minoritarios. ¡Una vergüenza! Lo que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Como fue una vergüenza que otros senadores también ampararan el fuero para decir que somos todos señores feudales.
Por eso para nosotros es fundamental pensar en estas cosas. Dos cuestiones casi de postales históricas que la efeméride como misterio se mete en el presente. El 27 de febrero se van a cumplir 210 años de que por primera vez enarbolara esta bandera, que para muchos no dice nada, que es simplemente un artículo de decoración. Cuando el tipo que inventó esta bandera lo hizo mientras había un triunvirato de Paso, Zarraté y Chiclana, el secretario de ese triunvirato se llamaba Bernardino Rivadavia. Y cuando Rivadavia se enteró que Belgrano había creado esta bandera, le mandó una carta diciéndole: deshágase de eso, si no aténgase a las consecuencias judiciales de semejante hecho de sedición. Belgrano le contesta, lastimado y desgarrado: quédese tranquilo, señor secretario, que esta bandera fue pensada para el momento de una gran victoria, pero como esa gran victoria está lejos todavía, la desharé y no quedará memoria de ella. Tremendo desgarro de Belgrano. Ahora, cuando Belgrano llega a Buenos Aires, lo meten preso en los calabozos del subsuelo del Cabildo y le hacen juicio por haber inventado la bandera, por orden de Rivadavia. A Belgrano le llegaron a hacer juicio y lo metieron preso por inventar la bandera. En la otra efeméride que se acerca, el 25 de febrero le inventa la historia oficial el nacimiento a San Martín, 25 de febrero de 1778, en la reducción guaraní de Yapeyú de los Tres Reyes Magos. No hay ningún documento, ningún papel, porque justamente ahí en Corrientes los portugueses invadieron, porque Corrientes era rectivista, entonces invadieron y quemaron todo. Y entre otras cosas quemaron los registros que llevaba la iglesia. El único registro que existe es que de la familia San Martín había nacido una hermana en el año 1778, con lo cual José Francisco no nació en 1778. Lo cierto es que se falsificó la historia. ¿Pero qué pasó con ese muchacho correntino que nació en 1778? Soñaba con la patria grande. Cuando en 1820 quiso regresar de Chile a Buenos Aires para tratar de seguir peleando, Rivadavia le puso precio a la cabeza. San Martín tuvo que entrar de clandestino a la Argentina, porque el poder político y económico de Rivadavia, que representaba a Rivadavia, al igual que hizo que Belgrano, a San Martín lo hacía un clandestino. Estas dos postales históricas nos llevan al presente. Traferri no es San Martín. Traferri no es Belgrano. Pero tiene su Rivadavia, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que una vez más ha consagrado institucionalmente una enorme injusticia y ha construido impunidad. El problema lo tenemos nosotros, porque ellos creen que son eternos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, creen que son eternos, que nosotros somos pasajeros y por lo tanto ellos tienen el poder verdadero y real y concreto. Hay que terminar con eso. Y la única manera de terminar, que entendemos lo que nos jugamos por esta cuestión de la democracia, es hacer un debate abierto en la primera asamblea que tengamos para decirle a los señores senadores, a la señora senadora, a la señora presidenta del Senado de la provincia de Santa Fe, vicegobernadora de la provincia, y nosotros mismos, si nos bancamos este tipo de cosas. Porque lo que pasa acá siempre tiene repercusión en el afuera, y el afuera algún día nos va a hacer sentir el fenomenal desprecio de lo que significa, entre otras cosas, que nos banquemos privilegios que están lesionando profundamente la democracia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado El Frade. Tiene la palabra la diputada Natalia Armas Velavi. Gracias, señor presidente. Para referirme brevemente al fallo que nos enterábamos hace unos días, en donde se anulaba la condena al asesino de Kiara Páez y de su bebé. Una noticia que nos dejó ciertamente choqueados, sobre todo decepcionados, y más en un momento que hablamos tanto de proteger la vida de las mujeres.
El asesinato de Kiara Páez y de su bebé fue el caso que dio el inicio al movimiento Ni Una Menos, un movimiento que su mamá, Verónica, participa de modo activo, y ella misma dijo que a su hija la mataron, la mató su novio al enterarse que estaba embarazada. Espero realmente que la justicia actúe con racionalidad, con criterio, y que se castigue con mano dura al asesino de Kiara y de su bebé. Y que todos como sociedad tomemos conciencia del valor que tiene la vida humana, toda vida humana. Hace un rato hablábamos de Ucrania y de la guerra. Y en nuestra sociedad cada vez hay más actos de violencia, es cierto, contra la mujer, contra los ancianos, contra los niños, aún contra los niños por nacer, y contra las personas con discapacidad. Así que simplemente quiero hacer un llamado de justicia para Kiara, por su bebé, y a su mamá Verónica, decirle una vez más que le mando un abrazo enorme y que cuenta con nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado o ninguna otra diputada tiene manifestación o quiere hacer uso de la palabra, solo me resta decirle que se ha tomado nota por secretaría de las inasistencias para su justificación y que, no siendo para más, se levanta la sesión. Tengan muy buenas tardes.